Proyecto Puente por todos lados, en redes sociales y en nuestro sitio web proyectopuente.com.mx, conectando los datos duros de la noticia a la nueva era digital. Con un solo clic, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, el noticiero con la plataforma digital de mayor impacto en el noroeste de México y equipo ganador del Premio Nacional de Periodismo 2014. Comenzamos. México lindo, las salsas de todo México presenta.
Bienvenidos a Proyecto Puente. Gracias por estar al pendiente de este espacio informativo. Soy Conrado Quesada Rodríguez y de aquí y hasta las 9 de la mañana le recordamos que podemos estar en contacto y que usted y yo podemos hacernos... Podemos enriquecer la información que generamos todos los días. En nombre del titular de este espacio informativo, el señor Luis Alberto Medina, Conrado Quesada Rodríguez, le agradece mucho su compañía. Lo invitamos hoy para que se haga presente. Le recordamos que tenemos las redes sociales listas para recibir sus comentarios. En Twitter usted encuentra la cuenta del Proyecto Puente como @proyectopuente. En Facebook, Proyecto Puente también está disponible para recibir sus comentarios. En Instagram también usted puede buscarnos, @proyectopuente. Ahí nos puede hacer también llegar sus comentarios. Recuerde que podemos también recibir sus comentarios vía WhatsApp. Y la invitación para que visite proyectopuente.com.mx, el portal informativo donde también usted encuentra esta transmisión que hacemos en vivo todos los días, la información que generan nuestros compañeros reporteros y toda la información que compartimos diariamente y que se genera incluso en este espacio informativo. Hoy es día de Marta y de Guillermo. Les mandamos un saludo a todas las Martas y todos los Guillermos. Hoy es lunes 29 de julio y vamos a ir con Mari. Vamos con Mari Montijo. Mari, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Conrado, a ti y al auditorio. Informo que alrededor de 60 árboles entre mezquites y palmas fueron plantados este domingo sobre el camellón del Boulevard Progreso a la altura de la calle Reyes, informó Aarón Montaño Duarte. El fundador de Reduce Tu Huella precisó que en esta actividad participaron también lo que son miembros de las agrupaciones medioambientales Venados Sustentables, Por Mi Mundo, Juventud Proactiva, Gente Buena y Colaboración Ecológica. El también coordinador del programa de reciclaje del Ayuntamiento de Hermosillo precisó que en jornadas pasadas se han plantado árboles en lo que es Camino del Seri entre Solidaridad y Olivares, en el camellón del Boulevard Luis Encinas Johnson entre Revolución y Calle Carbón, también en el Boulevard Quiroga entre Navarrete y Colosio, así como en Solidaridad, el Boulevard Solidaridad a la altura del Centro de Usos Múltiples, el CUM, de igual manera en el fraccionamiento Los Encinos frente al Boulevard Ganaderos, por mencionar solo algunos lugares. Escuchemos los detalles de esta jornada del domingo, por favor. El día de hoy nos juntamos desde las 7 de la mañana en el Boulevard Progreso, en un tramo de las Reyes hacia el oriente. Sembramos 60 árboles, sembramos algunas palmas, la mayoría fueron mezquites. Terminamos para las 9 de la mañana. El clima estuvo muy, muy bondadoso también. Pues, digo, ya a las 9 de la mañana se siente un poco la humedad, ¿no? Pero es muy satisfactorio. Y ahorita te puedo decir a todos, terminamos cansadísimos, pero es algo muy satisfactorio. Saber que ya llevamos... Ya casi 1,000 árboles, ¿eh?, desde que empezamos a inicios del mes de julio, en las diferentes actividades que hemos hecho. El activista por el medio ambiente también agregó que en la actualidad es una buena temporada para sembrar árboles debido a las recientes lluvias en Hermosillo, por lo que invita a más ciudadanos para sumarse a llevar a cabo estas actividades ecológicas. Pues básicamente esa es la información de el día de ayer, esta siembra de alrededor de 60 árboles, Conrado, en este lugar. Perfecto. ¿Esto fue en qué punto, Mari? Fue exactamente, me comentaba que sobre el camellón del Boulevard Progreso, a la altura aproximadamente de la calle Reyes. Fue una jornada que duró aproximadamente 2 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. También me informó que se busca realizar más actividades medioambientales de este tipo y pues estaremos pendientes para informar al auditorio de estas jornadas. Perfecto, Mari, pues te agradecemos mucho la información que nos compartes esta mañana. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Esta actividad que realizaron allá en el norte de Hermosillo y la invitación para los vecinos del sector para que también pues atiendan esos árboles, porque una cosa es sembrar un árbol y otra cosa es cuidar un árbol y otra cosa es que el árbol permanezca y que pueda crecer en ese punto. Ojalá que los vecinos, los empresarios que tienen un negocio en ese lugar, pues también pongan de su parte. Vamos ahora con nuestra compañera Ana Gamboa. Ana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Conrado, muy bien, muchas gracias. En este inicio de semana déjame comentarte una historia que abordamos el día de hoy. Es apicultores por pasión, Alfonso Yescas Nieto y su padre, Alfonso Yescas Moreno, iniciaron desde el mes de marzo de este año con el rescate de enjambres de abejas aquí en Hermosillo y también en los alrededores.
Preservar a este pequeño animal, a los beneficios y el impacto positivo que ejercen sobre el planeta fueron los principales motivos que los llevaron a emprender con una actividad de la que en ocasiones pues no se escucha mucho. Escuchemos, por favor, qué es lo que nos comentaron acerca de esta actividad que ellos realizan y por qué la realizan. Últimamente se ha visto una baja en la cantidad de abejas en todo el mundo, no solo aquí. Entonces, el año pasado vi números drásticos en Chile y aquí en México y en toda Latinoamérica de hasta 70% de abejas menos. En México es del 40 y tantos. Entonces, mientras se sigan matando así las abejas, pues va a disminuir hasta que nos quedemos sin abejas. Y a la población mundial no le quedaría mucho de vida sin las abejas. Quedarían 4 años aproximadamente, se supone. Entonces, decidí hacer esta campaña para tratar de salvar a las pocas abejas que quedan y tratar de llevarlas a nuestros apiarios para empezarlas a reproducir. Nosotros conservarlas allá, nuestros apiarios son en la costa de Hermosillo. Y bueno, te comento que iniciaron justamente con esta actividad, Conrado, en el mes de marzo, porque es cuando arranca la temporada más alta de floración en los árboles y esto provoca que lleguen más abejas a ellos. Desde marzo y más o menos hasta el mes de abril se recibían hasta 30 llamadas diarias de familias en Hermosillo y en zonas cercanas que solicitaban la ayuda y el auxilio de él y de su padre también para mover un enjambre sin dañar a las abejas, por supuesto, y así poder rescatarlas. Escuchemos, por favor, qué más nos comentaron acerca de esto. Lo que hacen con estas abejas que ustedes rescatan es llevarlas a estos campos. Sí, llevarlas a nuestros apiarios para nosotros trabajarlas ahí en esos apiarios y que a nosotros nos sirven porque de ahí nos vamos produciendo con más con menos nosotros. Entonces, ¿cuántas llamadas me comentas otra vez que reciben diario o recibían? O ya pasó el tiempo más fuerte, entonces ahorita, sí, o ahorita todavía les llaman. Entre marzo y abril eran hasta 15 llamadas diarias a cada teléfono y ya a finales de abril fue bajando y ahorita ya son quizás al día 1 o 2, no siempre, no, a veces, pero todavía hay llamados, pero la mayoría de los que llaman ahorita ya son enjambres que están adentro de las paredes o así adentro de bardas que no se puede hacer nada, no se tendría que tumbar. Y bueno, te comento que el señor Yescas Moreno inició trabajando hace ya muchos años, pues primeramente y por órdenes de sus patrones, matando algunas abejas, ¿no? Entonces ahora, en lugar de seguir con esa actividad, él viene y con su hijo, en conjunto, ambos pues las rescatan y las protegen. Así que siguiendo el ejemplo de su padre, Alfonso Yescas Nieto, desde hace 2 años comenzó a involucrarse también en el tema de la apicultura y es como ahora juntos crean campañas, cursos y otro tipo de actividades también en favor de la conservación de la abeja. Te comento también que como aún reciben algunas llamadas para las personas que tengan algún problema de algún enjambre que quieran retirarlo pero sin dañar al animal, pueden comunicarse al 6621-455438 y 6621-674021. Toda la información en proyectopuente.com.mx, Conrado. Perfecto, Ana, pues te agradezco mucho la información esta mañana. De verdad es que esta información, el tema de las abejas, es importantísimo para, no nomás para los sonorenses, hermosillenses, es un tema ya global y grave. Así es, Conrado, esperemos que la gente también apoye estas causas, ¿no? No matar a las abejas, sino al contrario, protegerlas y hacer lo posible para que se sigan reproduciendo. Perfecto, muchas gracias, Ana. Buen día. Fíjese que los estudios dicen, respecto a ese tema de las abejas, hay estudios que dicen que se han perdido ya millones de colmenas o de colonias o de enjambres en todo el mundo. Y este tema es importante en Hermosillo. Aquí la gente ve un grupo de abejas y lo primero que hace es llamar a bomberos. Y bomberos lo que hace es pues acabar con esa colonia de abejas. Lo importante es buscar la forma de que esa colonia que está en tránsito sea llevada a un espacio seguro y necesitamos de las abejas para sobrevivir. Los seres humanos son los principales polinizadores que hay naturales en el entorno y necesitamos estar todos colaborar también en ese tema. El tema del medio ambiente tiene muchas aristas y hay muchos pendientes y hay muy poco trabajo haciéndose y mucho por hacer. Vamos ahora con nuestra compañera Astrid Arellano. Astrid, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Conrado? Buenos días. Pues mira, la ciudadanía sonorense se mantiene firme en la exigencia de justicia por los daños ocasionados por el Grupo México en el estado, por lo que continuarán las protestas contra el consorcio minero con una marcha y una posible toma de la mina Buenavista del Cobre.
las organizaciones locales marcharán este 6 de agosto a 5 años del derrame de tóxicos que Grupo México vertió en los ríos Sonora y Bacanuchi, una manifestación con la que exigirán el cierre, remediación y prohibición de operaciones de la empresa minera. En esta invitación que comenzó a circular en redes sociales, se convoca a reunirse a las 17:30 horas del martes 6 de agosto en el mercado municipal aquí en Hermosillo, desde donde partirán rumbo al Palacio de Gobierno para realizar ahí un evento artístico de protesta. Además, en este mismo sitio y a manera de respaldo a su lucha, habrá un centro de acopio de artículos no perecederos que serán entregados a los mineros que podrían tomar la mina Buenavista del Cobre en Cananea como protesta tras 12 años de huelga y paro de operaciones. Al respecto, Antonio Navarrete, el vocero del sindicato minero de la sección 65, aseguró que la toma se mantiene firme de no obtener un diálogo con Germán Larrea y con el gobierno federal. Esa es la información y pues los detalles en proyectopuente.com.mx. Gracias, Astrid, por los detalles de esta información. Gracias, buen día. El problema laboral también de Cananea, el otro gran problema que hay allí en la mina. Ahora volvemos con Mari Montijo. Mari, buenos días. Buenos días de nuevo, Conrado. Ahora informo que empleados de la sección 65 del Sindicato Minero Nacional pues mantienen su postura de tomar la mina de Cananea concesionada a Grupo México este 30 de julio. Solo desistirán en caso de que se anticipe una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Germán Larrea Mota Velasco, así lo informó Antonio Navarrete Aguirre. Él es el vocero de dicha sección sindical, quien dijo que las pláticas para evitar esta medida de presión que ejercerán los mineros las gestiona el dirigente nacional del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia. Navarrete Aguirre también agregó que cuando hay voluntad política todo puede resolverse. De lo contrario, es más difícil, especialmente cuando se enfrentan a un hombre que ha gozado de impunidad, como lo que es Germán Larrea. Escuchemos los detalles, por favor. Sí, efectivamente, ese es un acuerdo de asamblea de la sección 65, donde los trabajadores hemos ya acordado para el día 30. Para nosotros eso no nos va a quedar más que tomar las instalaciones, recuperar nuestra materia de trabajo. Si no es que Andrés Manuel se anticipa y nos dice que ya está Germán Larrea agendado una cita para antes del día 30. De no ser así, pues las condiciones siguen iguales y vamos a ejercer esos derechos, ¿verdad? El derecho al trabajo, el derecho a manifestarnos y el derecho a ser escuchados. Yo creo que ya eso ya Andrés Manuel, el presidente de la República, lo sabe perfectamente bien. Y pues bueno, pues aquí vamos. Cabe recordar, Conrado, que desde hace 12 años la sección 65 del Sindicato Minero Nacional mantiene una huelga en la empresa. Además, pues también lucha por la recuperación del contrato colectivo de trabajo y lo que son las fuentes de empleo de decenas de trabajadores mineros de lo que es la región. Básicamente, eso fue lo que informó Antonio Navarrete Aguirre en esta cuestión y en esta información de pues que mantiene la postura de tomar lo que es la mina de Cananea este 30 de julio. ¿Es retomar el contrato colectivo de trabajo, Mari? Sí, esas son algunas de las peticiones que pues ya llevan tiempo solicitando, lo que es luchar por la recuperación del contrato colectivo de trabajo y también lo que son las fuentes de empleo de pues decenas de trabajadores mineros de la región. No precisó pues un número, pero sí habló de estas dos peticiones que tienen pues desde hace años. No es novedad estas cuestiones. Perfecto, Mari, pues te agradezco mucho la información. Sí, gracias, buenos días. Bueno, sigue el conflicto pues allá en Cananea. Vamos ahora con Ana Gamboa de regreso. Ana, otra vez buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Conrado. Te comento que para mejorar el tiempo de respuesta de las autoridades y que las familias hermosillenses se sientan más seguras, la alcaldesa Célida López Cárdenas culminó ya con la entrega de 74 nuevas unidades. Las 74 patrullas tipo Explorer Sedán, Pickup y Tránsito Sedán fueron adquiridas con un recurso federal y otra parte con recurso propio del Ayuntamiento de Hermosillo a través de diversas gestiones llevadas a cabo por la mandataria municipal. En distintas zonas de Hermosillo, así también como el poblado Miguel Alemán y Bahía de Quino, se vieron beneficiadas y continuarán viéndose beneficiadas con esta entrega. La asignación de patrullas y camionetas se llevó a cabo de la siguiente manera. Unas unidades fueron para la zona 4 en Pueblitos, otra para la zona 4 en la colonia Insurgentes, zona 2 en la colonia Olivares, también para la zona 6 en la colonia Los Arroyos,
para la zona 5 en la colonia Cuauhtémoc, 2 pick-up en Bahía de Quino y una en el poblado Miguel Alemán. También se entregaron en la zona 1 de la colonia Centro y en la zona 3 en la colonia Minitas. La distribución, te comento, que se dio ubicando aquellos lugares de Hermosillo y sus alrededores con mayor urgencia de ser atendidos. Durante las entregas, López Cárdenas y también el comisario de la Policía Municipal, Luis Alberto Campalaza, destacaron el compromiso que existe de seguir trabajando en favor de los ciudadanos. Ellos también tuvieron la oportunidad de dialogar y al mismo tiempo expresar sus inquietudes. Te comento también que algunos de ellos, de los vecinos que estaban en estos lugares y que acudieron a la entrega de patrullas, aseguraron que como vecinos de las colonias cooperarán para garantizar el cuidado de las unidades, haciendo posible que entre todos se busque la mejora del entorno de Hermosillo. Entonces, algo importante de resaltar es que hubo muy buena respuesta de los ciudadanos y se comprometieron a trabajar en conjunto para el rescate de sus colonias o del centro de Hermosillo, que es lo más importante, ¿no? No dejar toda la autoridad, sino como ciudadanos empezar también a cooperar en este tipo de causas, Conrado. ¿Cuántas unidades se entregaron, Ana? Son 74 unidades distribuidas en diferentes zonas de Hermosillo, Bahía de Quino y el poblado Miguel Alemán. Perfecto, es parte de la inversión que se anunció la semana pasada, ¿no? En unidades para toda la ciudad. Sí, así es. Justamente el día jueves por la tarde fue la última entrega ya de patrullas. Durante varios días pues estuvieron dando simbólicamente en algunas zonas de las colonias ya mencionadas. Oye, Ana, ¿tienes de casualidad por ahí el dato de cuántas unidades fueron en total las que entregó el ayuntamiento? En total son 74 unidades. ¿Esas son en total de unidades que se adquirieron, 74? Sí, fueron 74 en total. Las 74 con parte del presupuesto del ayuntamiento y parte del presupuesto de un apoyo federal que es Fortasec. Y no todas son AVEO, ¿no? Como se intentó decir ahí en redes sociales. No, Conrado, son algunas, por ejemplo, Explorer, Picard, Sedan, hay de varios tipos, ¿no? Dependiendo también la zona en la que fueron entregadas, hay unas especiales para los jefes de zona también, entonces no, son diferentes tipos de automóvil. Perfecto, Ana, pues te agradezco mucho los detalles de la información esta mañana. Muchas gracias, buen día. Bueno, ahí tiene usted los detalles de esta entrega de unidades para seguridad pública municipal, y es que durante el fin de semana desde la semana pasada, cuando se habló de que se iban a entregar unidades tipo sedán, se hizo solamente la división del total de inversión entre unidades sedán y parecía que las unidades estaban vendidas a sobreprecio, pero la verdad es que son unidades, diferentes tipos de unidades, diferente calidad de vehículos. Incluso hay algunos vehículos que cumplen con los requerimientos de unidad policíaca, entonces eso hace que varíen los precios. Por desgracia, los pesos que pagamos en pesos no importa, porque el costo es en dólares, especialmente las unidades que están hechas específicamente para la policía, ¿no? Tienen requerimientos o tienen características especiales. Gracias, Ana Gamboa, por la información. Son las 6 de la mañana con 57 minutos. Hacemos el primer corte comercial aquí en Proyecto Puente. No se vaya, volvemos. Tu oficina ya no será la misma con GEVESA. Mobiliario para oficina. Ahora en Hermosillo. GEVESA. Creando espacios sorprendentes. Boulevard Antonio Quiroga, número 83, casi esquina con Navarrete. Defendió la búsqueda de la verdad como un objetivo y trabajó para que el amor fuese el medio para llegar a ella. Luchó por la paz y rechazó las armas y la fuerza para combatir la violencia. Valor para cambiar la realidad. Valor para tomar decisiones. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Renergy, paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. La mejor opción para renovar tu celular es Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel, porque si lo buscas, lo encuentras. Gran variedad de modelos y los mejores accesorios. Pídelo a domicilio o visítalos en Guerrero 99 entre Doctor Noriega y Morelia, Colonia Centro. Llama al 213-1000. Cellular Fast, distribuidor autorizado Telcel.
¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes, distribuidor oficial Dickies. Visítanos en Veracruz 248, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito. O llámanos al teléfono 210-3993. Con todo en regla, a tu negocio le irá mejor. Si tienes un negocio o vas a abrir uno nuevo, acércate al ayuntamiento y regulariza todos los permisos necesarios en un solo lugar. En la Ventanilla Única de Gestión de Negocios en Hermosillo, podrás hacer trámites de SIDUE, Agua de Hermosillo y Protección Civil, entre otros. Dale seguridad legal a tu negocio. Aprovecha descuentos y evita multas y recargos. Llama al 212-4926 porque más vale prevenir. Regularízate. Ayuntamiento de Hermosillo. ¿Ya conoces lo nuevo de Taste y Rancho el 17? Carne añejada, proceso que mejora su sabor y la hace más blanda, convirtiéndola en una experiencia culinaria maravillosa. Para nosotros, la carne es nuestro trabajo, pero también nuestra pasión. Haz tu lista del súper y ahorra con el Día de Mercado Santo Valle. Ofertas, calidad y gran variedad de productos, todo en un solo lugar. Compra mejor con el Día de Mercado de Santo Valle. Grupo Ayala. Son las 7 de la mañana. Toma el control del camino con Grupo Ayala. 260-3630. México lindo. Las salsas de todo México presentó. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Estas son. Son ya las 7 de la mañana y aprovechamos en este momento para felicitar a todos los cumpleañeros. Acá la lista que me ofrece la red social Facebook de quienes cumplen años hoy pone en primer lugar al señor Jesús Alberto Ibarra. Jesús, te mandamos un abrazo. Ojalá que hoy te la pases muy bien, hoy que es tu cumpleaños. Si usted conoce a Jesús Ibarra, él es colega periodista, trabaja ahí en Periódico Expreso, colabora en varios espacios informativos, es docente, es maestro de la Universidad de Sonora, de la carrera de comunicación, de la carrera de periodismo en Aquino. Así que le mandamos un abrazo a Jesús Ibarra. Ojalá que te la pases excelentemente bien hoy, Jesús. También felicitamos a Mar Álvar, a Jorge Alberto García Gutiérrez, Arturo Romero Malpica, ellos cumplen años ahora, César García, Manuel Durazo Garrobo, muchas felicidades a quienes hoy celebran algo más también que su cumpleaños, a quienes hoy tienen alguna fecha especial que es importante para ustedes, que se la pasen excelentemente bien. Y bueno, quiero aprovechar para compartir algunos comentarios que ya tenemos, que nos hacen llegar también a través de las redes sociales, además de los saludos diarios. Magdalena Sáenz, muchos saludos, Magdalena, gracias por estar desde tempranito al pendiente de Proyecto Puente. Rosy Galvez, Guadalupe Bailis, Ramón Antonio Quijada Costa, buenos días. Rutilio Gómez Rentería, buenos días y exitoso inicio de semana para todos. Igualmente, Rosy Galvez, saludos, Proyecto Puente. Y que sea un bendecido día. Saludos a Luis Alberto, dice Rosy Galvez. Dorelena Munguía Enríquez, buenos días. Desde Cajeme, Héctor Álvarez, muchas gracias. Héctor, te mandamos un abrazo hasta Cajeme. Humberto Jaime Chávez, mi opinión es que la fiscal o ha hecho bien su pelo, no se le ve que el trabajo como debe ser. Si la gobernadora se hubiera decidido por Héctor Contreras, la seguridad no estaría en decadencia, dice. Hay una discusión por ahí entonces en Facebook, ¿no? Por el tema de seguridad debe ser. Es que, bueno, más adelante vamos a ver si platicamos, pero ayer en Hermosillo se registraron un asesinato de dos personas aquí en la colonia Los Naranjos, como eso de las 2 de la tarde. Luego en Caborca, en el transcurso del fin de semana, 5 personas que también fueron asesinadas, localizadas en vida, asesinadas, pues. La cantidad de personas, de verdad, las agresiones están fuertes. Seguramente por eso es el comentario de Humberto Jaime Chávez. Raúl Osuna, feliz comienzo de semana. Claudia Anduesa, muchas gracias, bueno, muy buenos días. Alejandro Valle Elizalde, Anastasia Montenegro, muy buen día, les deseo feliz inicio de semana. Rosario Peña y Rosa María Castro, a seguir disfrutando de la canícula, dice Rosario Peña. No, hombre, está buenísimo, ¿no? En YouTube, Mario Cruz, Erika Mariscal, mira, el Vinicio Sánchez está en YouTube mandando saludos, ¿eh? ¿Se fijan? Después es pura provocación del Vinicio.
En WhatsApp, Eli González también, muy buenos días. Blanca Moreno, Dora Tapia, cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambiarán de forma. Feliz día, bendecida semana. Gracias, Dora, por el tip. Lulú, buen día para todos. Que tengan una excelente semana bajo el cuidado de Dios para que todo fluya en su vida de manera extraordinaria. Bendiciones. Saludos a todos. Gilberto Hurtado también. Otro día bello más, que todo salga satisfactorio. Muchas gracias, muchos buenos deseos. Y muchas gracias, Humberto. Acá estamos listos en el relevo del Luis Alberto entre la comunidad de Puenteros Madrugadores. Quiero que me acompañe porque hay un tema que, al menos en lo personal, me resulta muy importante y creo que es el tema o quizá de los temas menos discutidos. Y para platicar de esto vamos a hacer contacto con nuestra colega y además con mi amiga Zoraida Gallegos. Zoraida, qué gusto saludarte, al menos vía telefónica, pero qué gusto saber de ti. Qué gusto saludarte, Conrado, igualmente. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la llamada. Oye, Zoraida, a ver, me tocó ver el artículo, me tocó encontrarme con los datos que tú trabajaste, pero primero platícanos. Realizaste un trabajo de investigación periodística y lo hiciste dentro de un proyecto, ¿no? Es decir, no fue, es un esfuerzo no aislado, pues, ¿no? Así es, esto es parte de una beca de el Centro Internacional para Periodistas y en alianza con Conectas. Entonces, digamos que en un encuentro que hubo de Conectas con diversos colegas de otros países, surgió este tema y lo llevamos a cabo ya en el país América, que es donde yo estuve trabajando ahí un buen rato. Y así fue como se pudo realizar este tema, con el apoyo de Conectas en alianza con el país. Entonces, ¿este trabajo se realiza con un esfuerzo de institucional para poderte ayudar a ti como periodista a cumplir con este propósito? Así es. La idea es que gente experta en esta temática de lavado de dinero, periodistas de otros países pudieran intercambiar sus conocimientos y sus experiencias para asesorarme en cuanto al tema, porque digamos que el lavado de dinero es complejo, es un tema complejo, ¿no? Sobre todo para rastrear como que este asunto de la ruta del dinero. Entonces, así fue como se pudo realizar el proyecto. ¿Y ese proyecto ya está publicado? Así es, se publicó la semana pasada en El País, ustedes lo pueden leer en la página del País. Y se compone de 3 capítulos y básicamente es contar cómo ha sido el combate al lavado de dinero en México desde que inició la guerra contra el narco con Felipe Calderón. Recordemos que siempre en el discurso oficial nos han dicho que es importante desarticular la estructura financiera de los cárteles para que pues no tengan recursos con los cuales seguir financiando sus actividades ilícitas. Entonces nos dimos a la tarea de saber, buscar qué había pasado con esa lucha que tanto se había dicho de que se buscaba combatir el lavado de dinero, y pedimos primero que nada a la fiscalía pues el número de cuántas investigaciones se habían iniciado, ¿no? Así es. Desde el 2006. Luego conseguimos que nos dieron estadísticas primero de cuántas investigaciones iniciaron, luego de ahí pues el siguiente filtro es cuántas pasan ante el juez, porque muchas se quedan en un primer filtro porque no se encontraron elementos para continuar con la investigación, porque se sobreseyeron, porque X motivo. Y ya cuando logramos saber cuántas llegaron ante un juez, quisimos saber cuántas se habían sentenciado. Y en este asunto de las sentencias es importante un dato, porque regularmente siempre los gobiernos nos hablan de sentencias, pero sentencias en primera instancia. Entonces, digamos que lo importante es saber cuántas son las sentencias definitivas, sentencias que ya pasaron todo un proceso judicial, que se apelaron, que las personas se ampararon, que llegaron a una segunda instancia judicial y que finalmente se concluyó que eran condenadas, ¿no? Y así fue como logramos encontrar este dato de las 5.222 investigaciones que se abrieron. Digamos que 12 expedientes concluyeron con sentencias, y en esos 12 expedientes había 16 personas involucradas, por eso hablamos de 16 sentenciados. Entonces, si hablamos de datos de personas que ya recibieron una sentencia definitiva, son 16 nomás. Son 16 personas. Y luego
Te cuento, ya después con estos 16 que supimos las 16 personas en qué número de expediente estaban, pues fuimos al Poder Judicial para pedir las sentencias. En algunos casos el Poder Judicial se negó porque eran relacionados a investigaciones de delincuencia organizada y ahí ya se ponen un poco difíciles, sí, claro, porque pues por el tema. Entonces logramos también que nos dieran una versión pública o que en algunos casos nos dieran los amparos donde pudimos saber, rastrear quiénes eran estas personas. Y fue donde encontramos el otro dato que también pues revelamos en este reportaje, que son en su mayoría personas que se dedicaban a transportar dinero, que ni siquiera sabían si trabajaban para uno o para cártel, otro. O sea, que los contactan, muchas veces les dicen, oye, hay un trabajo que se trata de llevar dólares a Panamá, tú no te preocupes, son dólares para una empresa, no les dicen qué empresa, y les dan una maleta y les dicen cómo deben de operar. En algunos casos están, pues hay por ejemplo toda una red de corrupción con policías federales del aeropuerto de la Ciudad de México, y así pueden pasar los filtros de seguridad, pero pues en muchos casos los cachan y pues es cuando los sentencian por lavado de dinero. El otro dato, Conrado, que me parece interesante es que como son personas que nada más se les puede comprobar que transportaban dinero, sí, las sentencias son muy bajas, son penas de entre 5 y 7 años de cárcel. Entonces, digamos que pues no son estas grandes condenas por lavado de dinero. La única condena importante por lavado de dinero que se lograron en 12 años es la de Vicente Carrillo Leiva. Así es. El hijo del señor, del llamado Señor de los Cielos. Entonces, a él sí se le comprobó que el dinero venía de una actividad ilícita, que era el narcotráfico, que es como uno de los requisitos para poder tú, pues, juzgar el lavado de dinero. Y a él sí se le comprobó que venía del narcotráfico. La sentencia tampoco fue muy alta, creo que fueron 7 años, pero digamos que es el único líder, por así decirlo, o uno de los líderes de un cártel que ha sido sentenciado por lavado de dinero. Hay unos datos que expone tu trabajo, Zoraida, que yo creo que vale la pena que la audiencia de Proyecto Puente más o menos los tenga a la vista. Y es, tú expones un dato relacionado, que en 10 años hay una cantidad de dinero asegurado que en realidad no pinta en comparación con las fortunas que se calcula por parte de los investigadores que tienen los capos. No recuerdo bien el dato, lo estoy buscando, son como 500 millones de dólares, ¿no? En comparación, sí, mira, con 12 mil que le calculan nomás al Chapo, pues. Así es, la fiscalía aseguró, esto de aseguró es que la fiscalía, en cuanto se empieza a investigar el delito, ellos precautoriamente aseguran ese dinero. Son 578 millones de dólares relacionados al lavado de dinero. Y en cuanto a bienes y todo eso, fueron 564 inmuebles que pueden ser casas, ranchos, oficinas, así. 4 aeronaves, 70 embarcaciones. Y sí, o sea, el dato que yo decía es que si Estados Unidos calcula que el Chapo tuvo ingresos por más de 12 mil millones de dólares por lavado de dinero, y estamos hablando que en 12 años en México pues se aseguraron 578 millones de dólares. Además, el gobierno mexicano se estima que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año. Entonces, digamos que es apenas una minucia la cifra asegurada. Y al final, como bien lo mencionas, los detenidos por este delito relacionado con actividades como el narcotráfico terminan siendo personas que transportan una cantidad, por mucho mínima, de dólares en una maleta o en un doble fondo, en algún portafolios, pero el dinero que se mueve en el tema del narcotráfico, al menos lo que nos dicen las autoridades, los cálculos de ellos mismos, es por mucho superior a lo que se asegura. Así es, así es. De hecho, hay gente, por ejemplo, hay un señor que venía, él transportaba mercancías y creo que lo detienen, de hecho, en Sonora, en Sonoita, en un puerto fronterizo, y le encuentran ahí que traía dólares en su tráiler, ¿no? Pero son personas, te digo, sí, o sea, son el eslabón más débil o más bajo de toda esta cadena criminal. Hay también, Corrado, un dato que yo menciono en la historia de Vicente Carrillo Leiva. De hecho, ahí tratamos de recrear un poco cómo fue el esquema de lavado, ¿no? Entonces, él cuenta en sus declaraciones que cuando su papá murió, la mamá le pidió a él que recuperara el dinero y las casas que el señor había dejado para repartirlos entre la familia. Entonces,
él cuenta que el primer lugar a donde va a recuperar bienes él es precisamente a Sonora. Así va es. A Hermosillo, a unas casas que tenía su papá, uh-huh. y él tenía ya indicaciones de la mamá de dónde estaba el dinero escondido, entonces había dinero escondido en esas casas, mucho dinero, dólares en efectivo. Él lo saca ese dinero, pues lo lleva con la familia, luego va a otros lugares del país, creo que a Chihuahua, a diversos lugares, a Ciudad de México, y ya que tienen todo el dinero se lo reparten en partes iguales y él cambia, digamos, esos dólares a pesos mexicanos y los deposita a cuentas bancarias creadas con nombres, que no eran los nombres de él y de su esposa, sino digamos que compraron identidades falsas. Uh-huh. Y así es como logra a través del sistema bancario rastrear la fiscalía el lavado de dinero. Pero me llama la atención este asunto de, pues, de qué parte del dinero de este señor estaba ahí en, pues, en Sonora. Y además, lo difícil que le resulta a ellos, bueno, difícil entre comillas, ¿no? Lo que le resulta a ellos recuperar el dinero después de la detención de un capo, de que se dice que un capo fallecido, o cualquier de esas noticias impactantes con las que luego terminamos llenando las portadas de los diferentes medios de comunicación, pero la facilidad con la que ellos empiezan a recuperar el dinero, que es con lo que ellos operan y con lo que ellos sostienen su esquema de trabajo, pues, ¿no? Así es, pues muchas veces ellos no tienen ese dinero a nombre propio, sino uh-huh. a través de prestanombres, pues que no, en algunos casos sí son personas que tienen empresas lícitas y es sí. ahí a través de cómo se lava este dinero. Entonces es muy complicado poder asegurar los bienes, lo estamos viendo ahorita en el caso del Chapo Guzmán. Es muy complicado para las autoridades por el asunto de los prestanombres que usan estas personas. ¿Cuántos delitos el delito de lavado de dinero, qué tan trascendente es en la estadística judicial, Zoraida? Pues yo creo que, bueno, si te tomamos en cuenta que solo son 16 sentenciados y 12 sentencias por este delito, ajá. pues estamos hablando que es una cifra muy menor. Los mayores delitos que se castigan relacionados a crimen organizado o donde se logran mayores sentencias es precisamente temas de portación de armas, temas de posesión de droga, pues porque es muy fácil, digamos que son delitos que encuentras a una persona, trae un arma y ya es fácil sentenciarla por ese delito, pero el lavado, el tema del delito de lavado sí es un tema muy complejo. ¿Necesita más investigación y más trabajo de inteligencia por parte de la autoridad? Sí, porque tienes que además demostrar que ese dinero proviene de una actividad ilícita. Ajá. O demostrar cómo obtuviste tú ese dinero que estás transportando. Ahora, es importante, Zoraida, cuando uno lea tu trabajo, cuando uno se encuentre con ese trabajo, que lo puede encontrar en elpaís.com, cuando uno encuentra ese trabajo, que este tema no es el típico tema de la farándula narcotraficante, ¿no? En donde vamos a estar hablando de cómo es la estructura, quién es fulanito, quién es sutanito, sino es un tema que tiene que ver con la importancia de pegar en el lado financiero del crimen organizado. Sí, porque es justo lo que te comentaba al principio, o sea, es este asunto de que siempre nos están diciendo que es importante combatir el lavado, que hay que quitarle el dinero al crimen organizado para que no puedan seguir operando, pero siempre nos quedamos en el discurso, o sea, nos quedamos en que se detienen personas, en que se logran sentencias, tal vez nos informan, lo leemos en algún informe de gobierno, pero no sabemos después qué pasa en el Poder Judicial. Y es ahí donde ya se empiezan a caer las investigaciones, pues porque ¿y por qué? Pues porque la fiscalía, digamos que hace un trabajo no muy eficiente. Entonces, cuando al juez le llega el caso, el juez empieza a detectar fallas y los abogados de estas personas empiezan precisamente a agarrar esas fallas para poder tumbar los casos y que no se logre la sentencia. Entonces, también el problema empieza desde la fiscalía, desde armar expedientes no tan sólidos, que llegan ante un juez y que ya ahí es donde pues empiezan a desmoronar. Hay un párrafo que voy a compartir, Zoraida, de tu trabajo, donde el dato sí es de verdad como para reírnos de tristeza. Desde que el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en México en diciembre del 2006 y sacó al ejército a las calles para combatir frontalmente a los criminales, la fiscalía ha fracasado en la persecución del delito de lavado de dinero. Apenas ha logrado que el Poder Judicial sentencie a 16 personas, es lo que nos comentabas al principio, inmersas en los dos expedientes concluidos. A pesar de que las penas máximas por el ilícito de lavado de dinero son de hasta 15 años de prisión, 15 de los sentenciados
obtuvieron penas de entre 5 y 7 años. O sea, son vacaciones, pues, ¿no? Solamente una acumuló 60 años por reincidir en el delito. Pero, a ver, 7 años de cárcel, pues no es nada, ¿no? Digo, es un sexenio, pues, ¿no? Sí, y además que luego empiezan estos asuntos que hay de reducción de la condena, ¿sí?, por buen comportamiento, por no sé qué, y pues terminas pagando la mitad de la pena de cárcel, o sea, ni siquiera los 7 años máximo. Y salen y el asunto pues termina, ellos pueden salir y seguir con el mismo negocio porque no se asegura propiamente las millones de pesos o millones de dólares que se supone están relacionados con esa actividad. Solamente tienes una persona, bien lo mencionas, ¿eh? 3-4 años sales y se y a volver a lo mismo, no pasa nada. Mientras que nosotros seguimos hablando de balazos y de corporaciones y de armamento, pues el asunto de la lana del crimen organizado opera sin ningún problema. Y nosotros, en general, el mexicano se queda, insisto, con este ambiente de la farándula narcotraficante en el que hablamos de nombres, de marcas, de cárteles, pero nunca se habla de un golpe definitivo a la estructura financiera de ningún cártel. Y esto, pues, solamente nos está jugando un juego que se mide por un ritmo de balazos, pues, ¿no? Así es, de hecho las especialistas que consulté para este tema, una de ellas me decía que, o sea, si el gobierno mexicano al final de cuentas decide extraditar al Chapo a Estados Unidos, es porque para empezar, bueno, ya se les había escapado, ¿no? Uh-huh. Dos veces de prisión. Dos veces. Y porque sería muy difícil para el gobierno comprobarle los delitos, sobre todo el delito de lavado. Entonces, lo más fácil para el país es renunciar a tu derecho de juzgar a esta persona y mandarla a otro país, cuando México como Estado mexicano debería tener la obligación de juzgar a esta persona que cometió tantos ilícitos y causó un daño tan grande a este país, pero renuncian a esa posibilidad ante la incapacidad que ellos mismos también saben que tienen y mejor lo mandan a Estados Unidos, donde ya vimos que ahorita pues está condenado a cadena perpetua. Soledad, ¿cuánto tiempo te llevó a realizar esta investigación? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a poder concluirla y poder recaudar todos los datos? Pues fue alrededor de como de unos 10 meses, uh-huh, aproximadamente, porque te digo, los procesos de la transparencia en México son a veces un poco complicados. Cuando se niegan a darte la información en un principio, pues te tienes que ir a un recurso de revisión y ahí es donde ya empieza a tardarse el proceso. Y además de que pues es combinarlo con el trabajo diario, ¿no? O sea, uh-huh, no nada más, claro, dedicarle todo el tiempo a esto. Oye, Soraida, ¿y este artículo que se publica en El País, lo podremos ver en medios nacionales o solamente se queda con El País? Pues es exclusivo del País. Uh-huh. Vi que algunos medios retomaron, pero hicieron una nota, entonces dándole el crédito al medio, obviamente. Claro. Pero lo pueden leer en El País o también creo que en la plataforma de Conecta. Perfecto. En la página de conectas.org. Son tres entregas, ¿no? Soraida, el eslabón más débil es el que paga, es el primero, los grandes capos impunes e intocables. Y México, uh-huh, falló en debilitar la estructura financiera, que es la tercera parte. Así es, perfecto. En tres capítulos dividido, uh-huh, precisamente tocando estas temáticas que ya comentábamos, ¿no? Y poder explicarlas y contextualizarlas. Hay una parte donde le dedicas a la información que ha compartido Estados Unidos sobre las empresas relacionadas con el narco. Pese a esta información, en México es difícil, ha sido muy difícil poder cerrar la pinza en el tema financiero, ¿no? Sí, porque luego vemos que Estados Unidos boletina a estas empresas y prohíbe hacer transacciones con ellas, pero luego acá en México esas empresas siguen operando y son muy pocas. Ahí lo menciono, no tengo el dato ahorita así a la mano, pero es muy bajo en las empresas que aquí en México se han asegurado comparado con las que asegura Estados Unidos. Entonces, pese a que Estados Unidos hace las alertas y emite sus boletines, acá las empresas siguen funcionando como si nada pasara. Así es, la mayoría de ellas siempre siguen funcionando, no sé si es. Perfecto, Soraya. Pues te agradecemos mucho a poder hacer contacto esta mañana. Muchas felicidades por ese trabajo y felicidades por sacar el tema del narco del mundo de verdad. A mí en lo personal me tiene enfadado hablar de nombres como si fueran esas estrellas, ¿no? Y empezar a hablar de que pues ellos como negocio han sido
pues ahí permanecen, siguen con sus millones y siguen haciendo su trabajo. Y lo que vemos en las noticias o la información que la autoridad nos comparte para hacer noticia es de pronto solamente la parte más pequeña de toda la estructura del narco. Así es, lo importante era saber eso, o sea, realmente qué había pasado, o sea, no quedarnos simplemente con el discurso oficial que nos han construido de estos señores, de, como decías tú, ¿no?, de los nombres, del poder, de ponerlos casi, en algunos casos, pues, que como héroes o villanos, y ver qué es lo que había pasado, y qué había pasado con ellos, y a quiénes se habían sentenciado, y pues esto fue el resultado. Perfecto, pues te agradecemos mucho el contacto esta mañana. Gracias y muchas felicidades. Me dio mucho gusto saludarte. Igualmente. Y saludos también a Luis Alberto, que creo que anda de vacaciones. Anda de vacaciones el señor, pero ya va a volver, no te preocupes. Perfecto, pues. Muchas gracias, Soraya. Saludos, entonces, bye. Para cerrar esta participación de Soraya, quiero compartirle el último párrafo de este artículo que usted encuentra en elpaís.com. Y dice, otro factor que repercute para que haya pocas sentencias es que es un delito muy extenso y complejo. Tiene tantos elementos el delito que los propios ministerios públicos no son capaces de integrar todos los elementos ni entenderlos. Las pocas sentencias repercuten en que haya pocos decomisos o aseguramientos de bienes. ¿Por qué no se desmantela la estructura criminal de quienes realmente importan y son los cerebros de las organizaciones? Porque no hay una buena investigación. Y si no hay una buena investigación, hay pocos decomisos. De verdad le recomiendo que usted revise este artículo de Soraya Gallegos. Son tres entregas, son tres partes en las que usted puede ir entendiendo cómo funciona el tema de la lana, del crimen organizado. Y entonces empezamos a entender que cuando hablamos de crimen organizado, no estamos hablando propiamente de una empresa donde hay un gerente, un director y así. Es el crimen organizado, sí es cierto, es que todos se dedican a una actividad, pero de verdad está en realidad desarticulado. Y cuando vemos que detienen a una persona con efectivo en la frontera con Estados Unidos, o que viene una persona de México y que trae efectivo y la detienen, son los menos. Son cantidades muy pequeñas de dólares en comparación con lo que la estructura financiera de los diferentes cárteles de la droga manejan a nivel global. Cuando un gobierno quiere enfrentar el crimen organizado, le entra la lana. Mientras no veamos ese tema, mientras solamente estemos viendo balazos, mientras solamente estemos viendo agresiones y estemos hablando de homicidios, solamente estamos haciendo estamos formando parte de una gran campaña mediática para hacer que el negocio sea más redituable. Son las 7 de la mañana con 25 minutos, vámonos a un corte comercial y volvemos a Proyecto Puente. No se vaya. Tu oficina ya no será la misma con GEVESA. Mobiliario para oficina. Ahora en Hermosillo. GEVESA. Creando espacios sorprendentes. Boulevard Antonio Quiroga, número 83, casi esquina con Navarrete. Fue criticada e insultada. Trabajó por los desprotegidos, por los rechazados. Decía que nunca estamos tan ocupados como para no pensar en los demás. Valor para cambiar la realidad. Valor para tomar decisiones. Llegó el verano y el Tour San Carlos para toda la vida. Hotel San Carlos Plaza invita a grupos empresariales y escolares a disfrutar el turismo de playa. Visita la Granja de Perlas y el Cañón de Nacapule. Vive el atardecer en la playa alrededor de una fogata. Y por la mañana disfruta un desayuno buffet. Los tours de San Carlos Plaza son para toda la vida. Reserva 622-225-3000. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? Si es así, General de Uniformes es la opción ideal para ti. Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. General de Uniformes, distribuidor oficial Dickies. Visítanos en Veracruz 248, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito. O llámanos al teléfono 210-3993. Osolec, especialistas en paneles solares y obra eléctrica. Visítanos en San Luis Potosí, número 141, Colonia 5 de Mayo. O llámanos al teléfono 213-0777. 213-0777. Osolec, soluciones en energía.
¿Qué estás comiendo? Me estoy saboreando con la nueva salsa sonora extra picante. ¡Arde! ¡Saca! ¡Sonora que arde! Nueva salsa sonora extra picante. Este verano, enfría tu adeudo. Si tienes adeudos de tu impuesto predial, multas de tránsitos o cualquier otra contribución municipal, aprovecha el 100% de descuento en recargos y ponte al corriente. El descuento también aplica para quienes saquen su vehículo de los corralones municipales sin importar cuánto tiempo tengan en resguardo. Tienes hasta el 31 de agosto. Y recuerda, si tienes pendientes contribuciones municipales, este verano, enfría tu adeudo. Aplican restricciones. Ayuntamiento de Hermosillo. Te pasamos el dato que cambiará tu día. El Día de Mercado de Santo Valle tiene la mejor selección de frutas y vegetales, los mejores cortes de carne, variedad de productos y excelentes precios. ¡Aprovecha! Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. De la mañana con 29 minutos. Gracias por seguir al pendiente de Proyecto Puente. Le quiero invitar para que usted visite proyectopuente.com.mx, el portal informativo donde encuentra la transmisión en vivo de este espacio informativo, pero también encuentra usted ahí la información que comparten todos nuestros colegas periodistas, todos nuestros colaboradores y los espacios de opinión. Y aprovechando que vamos a hablar de los espacios de opinión, tenemos ya aquí en cabina a Enrique Zavala. Enrique, ¿cómo estás? Muy buen día, Conrado. A la orden. Precisamente uno de los temas que se abordan en proyectopuente.com.mx es lo que vale la pena platicar esta mañana. Así es. Está ligado con lo que platicábamos con Soraya, pero nos gustaría que platicaras con nosotros. Bueno, este tema que tiene que ver con seguridad, ¿no? Así es. Bueno, es la seguridad pública, un tema difícil, un tema escabroso, ingrato a veces por, por las noticias que vemos todos los días, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos análisis, hay que hacer un análisis más a fondo porque las cifras no nos dicen todo. Así es. Por ejemplo, obviamente en Sonora estamos sufriendo alguna ola de homicidios dolosos, algunas expresiones más que nada en el sur muy focalizadas, pero también hay otros aspectos que nos explican muchas cosas y que le debemos apostar como sonorenses, o sea, porque aquí vamos todos, en la seguridad pública no va determinado gobierno o algún municipio, vamos todos, de eso quiero hablar un claro. Poquito. En seguridad pública, no son solamente de policías, pues, ¿no? Así es, seguridad pública somos todos. Así es. Y que le vaya bien a Sonora en seguridad pública, creo que a eso le debemos de apostar. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tú propones y hablas de tratar de entender el tema de seguridad pública. Así es, porque no nomás son las cifras. Por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública publicó el 19 de este mes, sí. La incidencia te dice algo, te dice qué está pasando, dónde está pasando y cuantitativamente cómo está pasando. El enfoque mío es decir, a ver, cualitativamente cómo está pasando, cuál es la razón, cuáles son las causas. Y aquí tenemos que abrir el panorama no solamente a las cifras. Por ejemplo, hoy veía unas noticias de unos homicidios en Caborca. Pues sí, pero si te vas a hacer el análisis más a fondo, dices dos muertos. Sí, pero eran dos gentes que tenían antecedentes penales. Y así, si nos vamos a hacer un análisis más a fondo en cada punto, hay un razonamiento detrás de ello. Por ejemplo, Sonora, sí es cierto, ha tenido un incremento en homicidios dolosos, pero también si vemos la perspectiva y analizamos la georreferenciación de las cosas, porque somos un estado fronterizo. Sí. Somos un estado de trasiego en donde convivimos con Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, etcétera. Somos cinco estados, además de Sonora, que curiosamente Sonora es el que tiene más seguridad fronteriza. Por ejemplo, Baja California Norte casi nos cuadruplica en incidencias. En fin, la incidencia te da una tendencia, te da algo, pero no te da todo. Además, es una responsabilidad de la seguridad pública, del consenso público también, de nosotros como los medios al abordar los temas e ir a fondo, de la autoridad obviamente, del ciudadano que es el quienes sufrimos esa incidencia. Pero por ejemplo hay delitos, algunos delitos, voy a mencionar algunas cifras que han bajado en eso que se dijo. Por ejemplo, el robo a vehículo en Sonora bajó un 16%. El robo a casa habitación no bajó mucho, pero medio se detuvo, bajó un 1%.
El robo a comercio se redujo casi un 15%. Extorsión bajó un 28.6%. El robo a transeúnte, que ese, fíjate, es uno de los delitos que... Y menos se denuncian. Y menos se denuncian, pero además son iguales o peores que el robo a casa habitación. Claro. Porque, por ejemplo, si lo ves tú en el Estado de México o en lugares donde hay metro y demás, el robo a transeúnte es altísimo. Sí. Y ahí corren el riesgo porque es un ataque con violencia. Te pueden llegar con un arma blanca, te pueden llegar con una pistola, etcétera. Es más, yo soy aficionado al box y el fin de semana estaba contando Julio César Chávez cómo a él lo atacaron. Así es. Iba en su carro, llega una moto, le ponen, lo encañonan y le quitan su medalla y su brazalete, que era un reloj. En fin, ese tipo de delitos. Y seguimos, el robo, el abigeato, por ejemplo, el robo a ganado bajó un 32%, el delito de amenazas se bajó un 30.6%, y así sucesivamente. Pues ese tipo de análisis tenemos que verlo también, porque atrás de esas reducciones hay que ver, a ver, ¿qué hizo gobierno? ¿Por qué bajó? Y tomar lo bueno y seguirle por ahí, porque creo que eso nos conviene a todos. Entonces, aquí es importante empezar a generar ya análisis más, o bueno, también análisis cualitativos. Nos quedamos con los números. Estamos en una era en la que la información todo se reduce a cantidad. Bueno, hay mucha información sobre cantidades, tendencias, sí, datos, pero ahora necesitamos hacer un análisis cualitativo que nos permita entender qué está pasando. Exactamente a eso voy, porque, por ejemplo, el análisis cualitativo va más allá de las cifras, porque las cifras no te dicen todo y a veces no son verdades a medias. Por ejemplo, a mí me interesa hacer un análisis de, a ver, ¿cuántos recursos le estamos dedicando a la seguridad pública? Por ejemplo, la seguridad pública es resultado del consenso del ciudadano, de la sociedad, de nosotros, del legislativo, del gobierno, de las políticas públicas, pero también de inversión pública. ¿Cómo estamos invirtiendo el dinero en seguridad pública? ¿Cuál es la política pública que vamos a seguir? Por ejemplo, el gobierno federal se está yendo mucho por la Guardia Nacional, que esperemos que ahora que están llegando a Sonora bajen las incidencias. Al parecer en el sur se detuvo un poquito, etcétera. Pero ese tipo de análisis que en Sonora, ahorita voy a hablar como sonorense, nomás para darles una cifra, al gobierno de Sonora, los últimos 3 años en promedio le han reducido recursos para seguridad. Claro. En un 20-25%, y hubo uno de esos años llegó casi hasta el 30%. Y dice uno, no, le quitaron el dinero al gobierno del estado. No, señor, me lo quitaron a mí, te lo quitaron a ti, a todos los sonorenses, porque vamos a tener menos recursos para la seguridad pública. Y si bien es cierto que los estados de fuerza, aquí hablo de los policías, no tenemos la mejor cantidad, pero también ahí tenemos que hablar de equipamiento, de tecnologías, de comunicación, porque aquí nos enfrentamos, por ejemplo, del crimen organizado. Estas personas tienen una forma, se llama crimen organizado por eso, porque claro, están organizados. Y en Sonora tenemos que presionar más para que eso se dé, para que esos recursos, que son 2 fondos federales básicamente, y creo que el nuevo gobierno federal lo va a entender muy bien, es el Fortasec, que es el que llega a los municipios. Así es. Y el FASP, que es el fondo de seguridad que le llega a los estados. Pero curiosamente hay recursos que inicia el año y no llegan. Llegan por ahí a mediados del año. Así es. Retrasados. Y te quiero decir, el crimen organizado no deja de trabajar. Claro. Trabaja 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días. Eso también. Eso es programático, ese análisis programático hay que hacerlo también. Y hay que meternos a fondo porque no se trata solo de echar culpas ni de disculpar a nadie. Aquí vamos todos, en el barco este vamos todos. Y seguridad pública, pues nos quejamos más cuando nos llega a nosotros de cerca. Pero realmente es un tema álgido, difícil, que no solamente con lo cuantitativo lo vamos a entender. Enrique, hay un tema que tocas y que creo que es muy importante que el ciudadano empiece a entender y a discutirlo. Los presupuestos se ejercen de una manera muy específica. La ley dice cómo. Y esa ley la definen los diputados, en este caso los federales, cuando el recurso viene de México, del gobierno federal. Y ese dato poco se ha discutido. Cómo poco a poco le han ido disminuyendo, en el caso de Sonora, porque eso sí es cierto, a Sonora poco a poco le han ido disminuyendo los recursos para la seguridad pública. Esto impacta en los municipios, impacta en cómo los municipios atienden a sus policías.
en cómo el Estado atiende y equipa a sus policías. Pero eso casi no se habla, eso casi no se discute. Claro, es parte de ese análisis cualitativo, que es la calidad del análisis que debo de hacer. Porque puedo decir, en determinado municipio hay una incidencia muy alta de delincuencia o brotes muy fuertes. Bueno, hay que ver cómo se está atacando eso. La cuestión legislativa, esos dos fondos son complejos. El que llega a los municipios, el Fortasec y el FASP, tienen muchas reglas. Uh-huh. A veces esas mismas reglas, luego te vas al esquema de licitar ese tipo de servicios a veces. Por ejemplo, en Sonora tenemos un C5I que tiene funcionando muy poco tiempo. Creo que es una de las inversiones más grandes y que tiene un potencial muy grande. Bueno, pues requiere recursos para reclutar gente que nos esté vigilando y nos esté ayudando en ese sentido. Pero sí, yo creo que lo que tocas tú es parte de la política pública. ¿Qué hacen nuestros legisladores y qué hacen los ejecutivos? Claro. En este caso a nivel federal, porque son fondos federales. Realmente la ley de coordinación fiscal nos sujeta al recurso federal. Uh-huh. Prácticamente si tú te vas a los municipios, que aquí hablaría de lo financiero, todos están endeudados. Gobierno del Estado también no tiene capacidad con recurso propio de entrarle a lo que es seguridad pública. Uh-huh. Por eso depende de esos fondos. Y muchos de ellos te acotan a que no lo puedes usar en gasto corriente. Así es, no puedes usar para pagar al policía mejor. No puedes pagar los sueldos, por ejemplo. Hay algunas ayudas en cuanto a becas, etcétera. Pero bueno, junto con el análisis como el que sacó el Secretariado Ejecutivo, hay que, cuantitativo mayormente, hay que llevar ese otro análisis, porque ahí está la respuesta. Y ahí también nos vamos a explicar si hay brincos en la incidencia, uh-huh, porque es incidencia y frecuencia, son dos cosas. En Sonora tenemos un brinco muy grande en lo que son homicidios dolosos, pero también tenemos algunas otras reducciones. Y no tenemos otros delitos que son graves, por ejemplo, como el secuestro express, que hay una incidencia, sí, muy grande. Ese robo a transeúnte que te decía en otros estados. Y comparar manzanas con manzanas, porque, por ejemplo, nosotros somos un estado fronterizo de trasiego de drogas como otros estados. Por ejemplo, Chihuahua nos triplica en incidencias. Sí. Baja California, sí, Norte igual. Así es. Entonces, ese es el análisis al que quiero yo invitar. Y ese fue el sentido del artículo de esta semana en proyectopuente.com.mx. Creo que es importante también advertir que el ciudadano también cada vez tiene menos paciencia. Y ese análisis se debe de incluir también en ese análisis cualitativo. Poder tratar de recuperar el sentir del ciudadano. Porque si bien es cierto, tenemos una disminución en el caso de robo a vehículos, que eso le impacta a cualquier ciudadano. Claro. No estamos hablando de un homicidio como los que hemos visto en las últimas semanas. Si bien es cierto, quizás se detuvo el robo a casa habitación, que eso nos impacta a todos. Claro. Por otro lado, los homicidios o los delitos de alto impacto absorben, ¿no? De pronto nos llevan en esta ola de violencia y nos hace perder de vista todo lo demás. Porque como sonorenses hemos sido un estado pacífico, pues no teníamos los incidentes, aunque en el sur ha habido conatos en otros años. Yo me acuerdo por allá, yo soy de Ciudad Obregón. Ajá. Yo creo que es el único municipio en donde se ha volado un hangar, así como las películas de James Bond, allá por cuando estaba un arco que se llamó Jesús Murillo. Ajá. Y por ahí por la Norman Borlow y cosas que no estamos acostumbrados a eso. Pero obviamente no es igual que te roben un reloj o lo, sí, que, claro, sea, a que maten a alguien. Así es. Pero también una gran proporción de esas personas que alguien decía se están matando entre ellos. Sí, pues, pero me llega a mí como ciudadano, claro, también. Claro. Hoy veía un incidente que pasó en California, en donde todavía no se sabe, ¿no? Pero hay 3 muertos, ¿no? Y uno de ellos es un niño. Y yo no sé si el que sacó el arma tiene problemas o jurídicos o mentales o lo que sea, pero es un riesgo que nos expone a eso también. Y obviamente en ese pleito que ellos traen, que es parte de la seguridad pública, ahí se le tiene que entrar de otra forma. Yo le apuesto a que con la Guardia Nacional ayude a las demás policías que tenemos y baje esa incidencia o se erradique, porque a nadie nos conviene. Claro. Este artículo lo podemos encontrar desde hoy en proyectopuente.com.mx. Expones datos, expones cifras, comparativas de Sonora con otras entidades, y creo que esto nos permite más o menos llegar a entender la importancia de hacer un análisis más a fondo. Así es, y yo creo que es la obligación. También es quienes usamos los medios, pues
no ocultar, no hacer tendencia de la información, pero sí analizarlo más ampliamente, porque ahí es donde está la realidad. Ahí es donde vamos a ver quién es. Y también para poder exigir a la autoridad en determinado momento. Porque, por ejemplo, si yo estoy viendo que en algunas incidencias implican fallas de ciertas áreas, sí, pues hay que señalarlas. Por ejemplo, la respuesta en tiempo de las patrullas a cada denuncia. Todos los detalles. Detalles como, por ejemplo, al número 911 del C5 y otra vez. El 80% de las llamadas son por violencia familiar. Eso me implica mover una patrulla para atender, mover gente. Entonces descuido otras áreas. Ahí es donde la ciudadanía podemos ayudar mucho y también hacer ese análisis, porque parte de la seguridad pública es cobertura. Mm. Mucha gente dice, es que Sonora no tiene una población muy grande, pero somos un estado en superficie muy grande. Hay que vigilar una superficie mucho mayor. Cuesta más vigilar esa extensión. No es igual como Tlaxcala, ¿no?, que es muy chiquito y que con grupos y demás. Y además complejo, porque tenemos sierra, tenemos desierto, valles, claro. Tenemos mar, en fin. A ese análisis cualitativo y a fondo es al que me refiero, y creo que todos le debemos de apostar a que mejoren las cosas en Sonora. Perfecto, Enrique, pues te agradecemos mucho la colaboración. No, al contrario, que tenga muy buen día. Y ojalá que esta colaboración y este trabajo nos ayude para entender un poquito más lo que seguridad pública significa, que no es solamente impedir los balazos, pues es un tema muy profundo. Sí, así es, y tiene que ver mucho con lo programático también, con qué recursos y cómo vamos a usar esos recursos para que nosotros como ciudadanos, al incorporarnos, porque al final de cuentas yo uso una frase ahí de Nelson Mandela, que la voy a leer, claro, porque en realidad es eso. Dice, la seguridad no ocurre sola, es el resultado del consenso colectivo, o sea, nosotros como sociedad, e inversión pública. O sea, eso quiere decir gobierno, cómo usa el dinero. Debemos a nuestros niños el recurso más valioso de nuestra sociedad, que es una vida libre de violencia y miedo. ¿Qué es lo que trae ese tipo de delitos de alto impacto, ¿no? O sea, un niño al escuchar un balazo o la intranquilidad de nosotros al saber que puede pasar, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que empezar a generar también otro tipo de ambiente en nuestra sociedad. Así es. Y apostarle a lo positivo también, a decir lo positivo, lo no tan negativo, porque cada vez que abrimos un medio o un periódico, pues vemos eso. Sí. Sin embargo, hay que ver la otra cara también. Perfecto. Enrique Zavala Urquídez, él es colaborador de Proyecto Puente. Este artículo que ustedes lo pueden encontrar en proyectopuente.com.mx y que colabora con nosotros esta mañana. Muy buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues siguiendo con este mismo tema, la verdad es que vale la pena retomar y hacer contacto con Luis Carrillo. Él es colega de Caborca, para pasarnos el resumen de este dato que con el que amanecemos también hoy en Sonora. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Conrado. Muy buenos días para ti y todo el amplio auditorio de Proyecto Puente. Pues aquí, comentándote los acontecimientos de Caborca en las últimas 24 horas que han sido de escándalo, y porque, bueno, hemos tenido el pasado sábado, nos enterábamos de, en menos de 12 horas estábamos con 5 ejecuciones en nuestra localidad. Sí. Hubo por lo menos 2 personas levantadas en pleno centro de la ciudad, es decir, a 2 cuadras del Palacio Municipal de Caborca. Y en este acontecimiento, en donde fueron levantadas, fueron reportadas al C5, salen esta unidad escapando por una carretera que le conocen como El Arenoso o el camino a Pitiquito, un camino alterno, no por la carretera internacional, sino otro. Le hacen un retén, la Policía Municipal de Caborca, a estos sicarios que habían secuestrado a 2 personas en pleno centro de Caborca. Ajá. No se sabe, como todo esto, ya sabes cómo es. No se sabe qué grupos antagónicos están, pero obviamente hay un conflicto muy, muy grave. Estas 2 personas son ejecutadas prácticamente en un camino que le conocen como El Arenoso, una región pues ya dentro del municipio de Pitiquito. Sin embargo, la Policía Municipal de Caborca y su retén hicieron algunos disparos, escapa esta camioneta y ahí mismo ejecutan a 2 personas que las dejan prácticamente sobre la carretera al Arenoso y escapan. Ya no hay manera de detenerlos. Esto fue aproximadamente entre 7:30 y 8 de la noche aquí en Caborca el pasado sábado. Uh-huh. Para las 12, es decir, llegando a las 12 de la noche o las 0 horas,
es ejecutada una tercera persona ahí en pleno centro también de la ciudad, por la calle Obregón, que es la principal, uh-huh, afuera de un banco, ahí fue ejecutada, ¿no? Enfrente de sus hijos, entendemos que fue así la situación. Es una tercera, y para amanecer en Caborca ya el domingo a las 4 de la mañana, se tiene conocimiento de dos personas más que fueron levantadas y ejecutadas también amaneciendo ya para el día domingo. Es decir, 5 ejecuciones en cuestión de horas. Ejecuciones. Hay que aclarar esto porque no fueron enfrentamientos. Conrado, no hubo intercambio de disparos, salvo esa ocasión con la policía municipal. Y el hecho aquí, los caborquenses, pues, estábamos sacando cuentas cuántas autoridades policíacas, y en este caso hasta la Sedena, uh-huh, están al cargo de la seguridad de los caborquenses, y son 5, ¿verdad? Que a los policías federales, yo con todo respeto, pero la única vez que los hemos visto actuar de una manera así, que sean bastantes, ha sido la única vez que protestaron cuando los iban a despedir ahí frente al hotel donde se hospedan. Es la única ocasión. La Guardia Nacional tiene 75 elementos actualmente también aquí en Caborca. Está la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal. Y lo que estamos viendo es que no hay un despliegue policiaco o como quisiéramos verlo en Caborca, en donde, si tú sabes muy bien que una ejecución es de alto impacto, 5, pues es un escándalo. Y para nosotros los caborquenses, pues tenemos en este momento mucha incertidumbre. Claro que hay cierta paranoia. Se detienen algunas actividades. Había una final de béisbol de la Liga Mexicana Norte. Y bueno, la vida continúa, pero pues sabemos que por lo menos esto va para largo. No ha habido tampoco comunicación ni la policía estatal, ni la federal, ni la municipal. Nadie ha hecho un boletín, ni nadie informa la situación. Sabemos que hay un conflicto, no va a estar rápida la solución, pero por lo menos esperaríamos una mayor despliegue de policías, ¿no? Sumado a esto, pues hemos tenido ejecuciones también en domingo, en pleno centro, no en el centro, sino en el primer cuadro de la ciudad, donde han asesinado a 3 personas, disparos, ráfagas, armas de muy grueso calibre. Y bueno, es la situación que está aconteciendo y preocupando aquí en Caborca, que pues es la perla del desierto, pero en este momento muy teñida de rojo. Oye, Luis, y es que la información la compartes de una manera muy significativa, porque no es, bien lo dices, no estamos hablando de balaceras o no estamos hablando de enfrentamientos entre miembros del crimen organizado. Es decir, son asesinatos. Uh-huh. Ejecuciones, uh-huh, utilizamos el término, y pareciera como que pues no hay manera de contenerlas, pues eso es lo que parece difícil de creer, ¿no? Que no hay un procedimiento que te permite decir basta, no puedes ir por una persona, llevártela y matarla en otra parte, pues, ¿no? Y lo que sorprende también, Conrado, además de la libertad con la que se hace, en las horas en las que se hacen, es decir, sí, en pleno centro de la ciudad, donde gente está haciendo sus compras o está pasando en pleno centro de la ciudad haciendo este tipo de levantones, y la libertad de las horas, la cantidad de personas armadas, es decir, se está viendo un despliegue del crimen organizado en donde pues están haciendo pues con toda la impunidad, ventaja, ¿no? Y además con y las horas, y es increíble, ¿no? En pleno, o sea, a las 12 de la noche el pasado sábado, para que te des una idea, esto sucedió a una cuadra de donde está el Palacio Municipal, así de cercano, así en el centro de Caborca, y en donde había miles de personas en el estadio de béisbol, y que a esa hora estaba terminando el partido y una ejecución en pleno centro con armas de fuego de alto calibre, pues eso nos dice y nos indica, pues, que algo no está para nada bien en esta región y que no es. Ahora hay que ser muy claros en eso. Esto no es nuevo, tiene sí, ya claro, muchos claro, años. En Caborca, en donde es un goterito, no sé por qué, pero nadie ha vuelto a mencionar una masacre que hubo el pasado mes de abril de uh-huh, 5 personas que al parecer están en una fiesta y llega alguien con una metralleta y sacaban a 5 personas y de repente ejecuciones en plenas 2 de la tarde en un domingo en el cuadro de aquí, en el principal cuadro de la ciudad. Es decir, estamos ante una situación preocupante, claro que estamos de cierta manera alarmados, pero también quisiéramos ver nosotros pues
este despliegue que esperábamos con la Guardia Nacional, que lo imaginábamos diferente o con una estrategia diferente, 75 elementos, se espera que lleguen aproximadamente 150 más en el transcurso de estos meses, pero pues la situación está insostenible, pensando en que tienes que salir a trabajar, tienes que salir a tus actividades, y bueno, pues con esta situación, pues se vuelve de mucho, mucho riesgo. Afortunadamente, pues estamos en época de vacaciones, pero aquí en Caborca se han dado ocasiones en que ese tipo de hechos violentos han suspendido actividades escolares, sí, así es, para escolares de todo tipo, ¿no? Incluso ir al mercado, pues también ya implica cierto riesgo, y la gente estamos pues detenidos ante una situación, una ola de violencia, que decían 24 horas, ¿no? En menos de 12 horas hemos tenido 5 ejecuciones aquí en Caborca, y además de una manera muy, muy violenta. Luis, pues te agradecemos mucho la confianza, te agradecemos mucho el valor para hacernos llegar esta información a Proyecto Puente, y muchas gracias por estar al pendiente de lo que sucede allá en Caborca. Con todo el gusto, Conrado, y un saludo a toda la gente de Proyecto Puente. Gracias, muchas gracias. Ahí tiene usted pues el resumen, y a esto súmele pues las dos personas que fueron asesinadas también aquí en Hermosillo ayer por la tarde, estas dos personas que fueron asesinadas en la colonia Los Naranjos. ¿Qué le parece si antes de irnos al corte comercial vamos con algunos comentarios de la audiencia? México lindo, las salsas de todo México presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Y si usted cree que esto es exclusivo de Sonora, como bien lo mencionó Enrique Zavala, no, no es exclusivo de Sonora. Por acá nos reporta Mario Cruz, este sábado fue un día negro para Tijuana. Sáquele cuentas, 20 muertos en 24 horas. Eso fue en Tijuana. Bueno, María Ramos, muchas gracias por el saludo. Ramón Antonio Quijada Costa, ¿y los asesinatos bajaron? No, hombre. Claro que no. Febe Pérez Linares, buenos días, saludos cordiales desde Guadalajara, Jalisco. Febe, allá el problema no es de balazos propiamente, ¿no? Es de manifestaciones fallidas. Un saludo para Febe, hasta allá, hasta Jalisco. Rafael Velarde, ¿quién es el servidor público que habla de seguridad? No es servidor público, es un colaborador que tenemos aquí en Proyecto Puente, él es asesor en seguridad pública, es Enrique Zavala Orquídez. Alejandro Carrillo Barceló, buenos días, mi gente. Francisco García también saluda. Buenos días desde California, excelente información, gracias. Robert Araujo se reporta desde California. Acá vía Twitter me hacen llegar también algún comentario, lo comparto rápido. Dice, tan fácil que es hacer las cosas bien, pero el gobierno insiste en tomar atajos, buscar descubrir el hilo negro para combatir el crimen organizado. Tienen que ir sobre la lana, no hay vuelta de hoja, pareciera que van, entonces realmente no quieren. Se reporta por acá un Twitter que nos hace llegar Charles Espriella. Esa es la gran pregunta. Pues si ya sabemos que el asunto es que estos señores tienen la lana para moverse con la libertad, para comprar lo que necesitan, incluso comprar voluntades, pues sobre lo que hay que ir es sobre la lana. No solamente sobre las armas, no solamente sobre las drogas. ¿Cuántas personas son detenidas porque traen droga para consumirla ellos? ¿Cuántas personas son detenidas porque tienen dinero nomás para cruzar la frontera? Ese es el gran tema, pues el dinero, y por ahí no le están entrando. Vámonos a un corte y volvemos a Proyecto Puente. No se nos vaya. Tu oficina ya no será la misma con GEVESA. Mobiliario para oficina. Ahora en Hermosillo. GEVESA. Creando espacios sorprendentes. Boulevard Antonio Quiroga, número 83, casi esquina con Navarrete. Oye, ¿me pasas la habanera roja? ¡Claro! ¡Aquí está! ¿Y esto? ¿A poco ahora tiene nueva imagen? ¡Sí! Es la nueva imagen de las salsas México Lindo. Te quedaste con el ojo cuadrado, ¿verdad? Conoce la nueva figura del sabor de las salsas México Lindo. Vive saludable. Ven y conoce el lugar donde encontrarás las frutas y vegetales más frescos, productos orgánicos, los mejores cortes y todo lo de tu lista de súper a precios excelentes y una frescura inigualable. Visítanos en Santo Valle, Quino, Colosio, Navarrete, Morelos, San Carlos y Guaymas. Vive la experiencia Santo Valle y compra mejor. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy, paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571.
¿Ya conoces lo nuevo de Tastey Rancho el 17? Carne añejada, proceso que mejora su sabor y la hace más blanda, convirtiéndola en una experiencia culinaria maravillosa. Para nosotros, la carne es nuestro trabajo, pero también nuestra pasión. Vive tus vacaciones al límite con Grupo Ayala. Compra 2 o 4 llantas Michelin o BF Goodrich y participa por el reembolso de tu compra, más bono en llantas o servicios. Con Michelin obtén hasta 1,800 pesos y con BF Goodrich hasta 1,500 pesos. Consulta las bases. Pregunta por meses sin intereses comprando hasta el 31 de julio. Grupo Ayala toma el control con sucursales en todo el estado. Haz tu lista del súper y ahorra con el Día de Mercado Santo Valle. Ofertas, calidad y gran variedad de productos. Todo en un solo lugar. Compra mejor con el Día de Mercado de Santo Valle. Grupo Ayala. Son las 8 de la mañana. Toma el control del camino con Grupo Ayala. 260-3630. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Ya las 8 de la mañana y le damos la bienvenida a toda la audiencia que se contacta con Proyecto Puente a través de Mega Canal. Soy Conrado Quesada Rodríguez y en nombre del titular de este espacio informativo, el señor Luis Alberto Medina, le agradezco mucho estar al pendiente de la información que se genera en Proyecto Puente. Y aprovechando que hacemos contacto con la audiencia de Mega Canal, lo invito para que hoy, esta semana, nos acompañe en las ediciones de A Fondo. Hoy, ahora sí me toca a mí, en el relevo Luis Alberto Medina, vámonos a Fondo también. Vamos a tener algunos temas ya preparados para usted. Arrancamos este lunes aprovechando que estamos por cerrar ya con este periodo vacacional. ¿Cuál es la derrama económica que dejó esta actividad en el estado? ¿Cuáles son los retos que tiene esta actividad económica en Sonora? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Hacia dónde vamos? Ese tema que vamos a discutir esta tarde en A Fondo. Lo invito para que esté al pendiente de esta edición. Va a estar con nosotros el titular de COFETUR, el académico e historiador Juan Carlos Holguín Valderrama, cronista de Álamos. Lo invitamos pues hoy a las 9:15 de la noche por el canal 151 y 1151 HD de Megacanal y también a través de la plataforma de Proyecto Puente y por nuestro canal de YouTube en Proyecto Puente y en toda la plataforma. Aprovecho pues para que visite www.proyectopuente.com.mx. Ahí estamos con las transmisiones, la información que le presentamos en este espacio informativo, las colaboraciones de todos nuestros editorialistas y la información que vamos a publicar a continuación con nuestra compañera Priscila Cárdenas. Priscila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en Proyecto Puente, fíjate. Muy buenos días, Conrado. Te saludo y saludo también a toda la gente pendiente de Proyecto Puente esta mañana. Y el tema que les traigo hoy es acerca de las personas en situación de calle que viven en Hermosillo. ¿Sigue entonces siendo este un problema en la ciudad? Las personas que, por condiciones de migración, económicas, de salud, viven en la calle. Así es, Conrado. Yo primero solicité información mediante la Ley de Acceso a la Información Pública al Ayuntamiento de Hermosillo para conocer en cifras oficiales cómo se encuentra el tema, en qué condiciones estamos. Y bueno, la instancia encargada de entregar estos datos fue DIF Hermosillo, quien me
proporcionó una estadística muy completa donde señalan que hay un total de 870 indigentes censados y contabilizados, de los cuales 810 son hombres y 60 son mujeres, es decir, el 93% de las personas que viven en la calle en Hermosillo son hombres y hay una cantidad muy pequeña de personas del sexo femenino, sin embargo, también hay. Esta misma estadística, Conrado, me señala que la mayoría son personas que se encuentran entre los 36 a 50 años de edad. Y también hay un total de 26% que se encuentra de 51 a 60 años. ¿Qué nos dice esto? Que en cuestión de jóvenes no es tanta la incidencia como ocurre en algún otro indicador, como pudiera ser a lo mejor la incidencia de delitos. Por ejemplo, estamos viendo que las personas en situación de calle son gente que ya vivió y tuvo casa en otro lado y que por una u otra razón terminó viviendo en la vía pública. Yo, para complementar esta información, Conrado, me di a la tarea de buscar un indigente para platicar con él y que me señalara cuáles son los motivos que lo llevaron a vivir en un parque. En este caso me encontré con Mario López. Él señala que tiene 49 años de edad y me cuenta que tiene 2 meses viviendo en un parque y que ya no le queda ningún propósito en la vida. Él reconoce que tanto para él como para las personas que lo acompañaban en el momento que yo realicé la entrevista, el problema que ocurrió, que los llevó a perder su casa, fue el alcoholismo. Señala que nos está ganando la bebida. Y bueno, también comenta que sí tiene familia, que su familia son personas que efectivamente sí tienen casa, pero que no puede contar con ellos porque ya tienen hecha su vida. Vamos a ver qué dijo. Bueno, que la voluntad de la gente, y a veces que llegan las bendiciones, nos traen comida aquí, aquí en el parque. Comemos. ¿Y su familia? No tiene. ¿Qué le gustaría hacer en caso de que el gobierno los ayudara? Pues ya no, un propósito en la vida, ¿qué sería? Nada. Ya está vivido uno. Ya está vivido uno. ¿Cuántos años tiene usted? 49. ¿Y no le gustaría que tiene hijos, por ejemplo? Sí, pues ya están grandes. Ya están grandes. Ya se casaron. Ya tienen para su casa. Tienen su vida aparte. ¿Y la gente es buena? ¿Los ayuda? Sí. ¿Sí? ¿Los vecinos de aquí o vienen de grupos humanitarios a ayudarlos? Pues yo creo que llegan unos carros y nos entregan a veces bolsas de comida, sodas, qué sé yo. Pero no, los vecinos de aquí no nos pueden ver ya, creo. ¿Los vecinos de aquí se portan mal con ustedes? Pues no podemos entrar ni a la tienda. El indigente Mario López, de 49 años de edad, señalaba que él es originario del estado de Nayarit. Y bueno, dimensionado en cifras oficiales, vemos que Mario sería una de las 870 personas que, de acuerdo con el Ayuntamiento de Hermosillo, de acuerdo con información de DIF Hermosillo, se encuentran en situación de calle. Este desglose de información indica que 810 son hombres, que 60 son mujeres, y el desglose de edades señala que el 34% están entre los 36 y 50 años de edad, el 26% entre los 51 y los 59 años y únicamente un 15% se encuentra entre los 26 a los 35 años. Podemos ver que tanto los jóvenes como las personas de la tercera edad están representando una minoría en cuestión de gente en situación de calle en Hermosillo, pues solo el 14% tiene entre 18 y 25 años y un 10% señaló a DIF Hermosillo tener de 60 años o más. Nos está ganando la bebida, fue la frase que utilizó este señor, ¿no? Así es, esta persona junto con los que lo acompañaban, que había personas del estado de Chiapas, había personas de Hermosillo y también de Nayarit, pues se encontraban durmiendo en un parque que se encuentra por el Boulevard Hidalgo y yo ya tenía rato viéndolos porque en las mañanas que salimos a correr en un grupo nos percatamos que ya habían pues creado todo un área de pernocta, sí, en claro, este lugar. Entonces me acerqué a conversar con ellos y eso fue lo que me señalaron, ¿no? Incluso sí olía a bebidas, sí, claro, alcohólicas, ¿no? Fíjate, Conrado, la información recabada por DIF Hermosillo muestra que el 16.89% de los indigentes que hay en la ciudad son de Sonora y un 16% proviene de Sinaloa. El estado de Jalisco está ocupando el tercer lugar en cuestión de entidades de donde son originarias las personas en situación de calle en Hermosillo, porque vemos que de Jalisco hay un 10.45%, mientras que de Oaxaca tenemos un 9.54% de incidencia. Otros estados que aparecen en el listado que brinda DIF Hermosillo se encuentran Chihuahua,
Veracruz, Chiapas, Colima y también la Ciudad de México. A mí lo que me llamó la atención y que yo ya lo había investigado también con solicitudes de acceso a la información pública es este rollo de los migrantes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando en las noticias, cuando vemos que se acerca una caravana migrante, vemos que el discurso y muchas veces la narrativa de las personas de aquí de la ciudad de Hermosillo es: esas personas vienen a delinquir. Sí, claro. Esas personas vienen a convertirse en indigentes. Ellos no van de paso, ellos se quedan. Pues fíjate, Conrado, llama la atención que únicamente el 8.50% entran en la categoría de migrantes extranjeros, pues no son de nacionalidad mexicana. Es decir, esta creencia de que las personas migrantes, las personas que se encuentran de paso buscando un futuro mejor, uh-huh, se quedan en Hermosillo, es totalmente falsa de acuerdo al estudio que realiza DIF Hermosillo. Y yo también crucé estos datos con un censo que también había hecho el Ayuntamiento de Hermosillo, pero en el año 2017, esta estadística que se realizó en su momento llamada Todos Contamos. Ajá. Había hecho incluso una investigación más a fondo con indigentes en la ciudad para averiguar cuánto tiempo tenían viviendo en la calle, para averiguar incluso si ya habían sido deportados a Estados Unidos y demás. Y aquí señalaban que son los estados de Honduras, Guatemala y El Salvador, los países Honduras, Guatemala y El Salvador, donde hay más incidencia de personas en situación de calle en Hermosillo. Sin embargo, la estadística nos dice que únicamente el 8% del 100% total de los indigentes que se encuentran en la ciudad se entran en la categoría de migrantes extranjeros. Entonces, esta idea de que las personas que van en busca de una mejor calidad de vida, por ejemplo, los mismos chiapanecos, de pronto es un ejemplo que podemos tener muy cercanos, los sonorenses o los oaxaqueños. Nosotros tenemos en Sonora una de las comunidades triquis más grandes de México. Ellos no forman parte de la principal incidencia, ¿no? Así es, según la información recabada por la autoridad, Conrado, únicamente el 8% se encuentran en esta categoría. El 16%, como te repito, 16.89% sí, de los indigentes en Hermosillo dijeron ser de Sonora. El 15.97% señalaron ser originarios del estado de Sinaloa. Mientras que del estado de Jalisco tenemos un 10.45% de incidencia. Oaxaca un 9.54%. Así como de otros estados como Chihuahua, Veracruz, Chiapas, Colima, la Ciudad de México, sí, entre otros. Por ejemplo, el otro dato muy interesante, y que creo que por ahí es donde tendría la autoridad y tendríamos los ciudadanos que trabajar mucho con ellos, es la posibilidad de darles una esperanza. Ellos ya no tienen esperanza para salir del agujero en el que se encuentran, ¿no? Esto me pareció muy interesante, ¿no? Que Mario López, la persona en situación de calle con la que platicamos para este reportaje, señala que ya no tiene ningún propósito en la vida a sus 49 años de edad. Es decir, es una persona que ni siquiera entra en la categoría. No, claro, claro. En la categoría de que señala la estadística de personas mayores, y él reconoce que ya no tiene ningún propósito en la vida y admite que tanto a él como a las personas que lo acompañaban en ese momento les está ganando la bebida. Me señala también que para sobrevivir piden dinero en la calle, que intentan lavar carros, pero que tienen que lidiar con el rechazo de los vecinos y el rechazo de la comunidad en general, incluyendo que cuando logran adquirir algún dinero, logran tener algún dinero y quieren ingresar a los comercios para hacerse de comida, pues tienen también rechazo por parte de los establecimientos, ¿no? Entonces, que viven gracias a la voluntad de la gente, que llegan grupos humanitarios, que llegan carros, que les dan comida. Y bueno, ¿no? Yo creo que este problema, porque si esta situación... Sí, situación. No sé si se le pudiera llamar problema a esta uh-huh situación, pues es un caso que ha ido envejeciendo y es como una pelotita que todas las autoridades han ido pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque y no es la primera vez que yo hago una investigación sobre esto. Anteriormente ya lo había retomado el tema y vemos que alguien dice, es que no me toca a mí, le toca a salud mental. Así es. Y vas con salud mental, es que yo no tengo espacio para atenderlos. Y vas con el DIF y te dice, nosotros hacemos lo que podemos, pero no nos toca a nosotros. Entonces es un problema que las autoridades se han ido pasando y que no existe una instancia. ¿Por qué? Porque también hay quienes dicen, deberían de utilizar la mano de obra, de poner un albergue donde quepan todos y demás. Pero también dicen, bueno, ¿dónde saldría ese recurso, no? Lo que pasa es que no hay el deseo por parte de estas personas de cambiar. Desde ahí radica el problema. No podemos pensar que el ayuntamiento, el estado, la salud van a resolver el problema porque estas personas no quieren resolver su problema. Al final nos encontramos con personas que están dispuestas a sobrevivir así y no puedes obligar a una persona
a cambiar su opinión. Es muy difícil. Esto requiere de un trabajo. Forzosamente la sociedad en general tiene que entrar a resolver este trabajo. No es solamente la autoridad, no es agarrarlos, detenerlos, no es agarrarlos, darles cena o desayuno a una hora del día. Es todo un proceso de transformación de personas. Es muy difícil. Es un tema muy complicado. Así es un tema muy complicado en el cual muchas veces es la misma sociedad civil quien se encarga de que por lo menos tengan una comida. Recordemos que existen comedores. Hay un lugar allá por la colonia San Luis, el comedor San Luis Gonzaga. Así es. Un sitio donde atiende no nada más a la gente que va de paso, a los migrantes, sino también a cualquier persona que se acerque a solicitar un plato de comida caliente, lo cual me parece una labor humanitaria excelente. Y existen también agrupaciones que se encargan de darles cobijas cuando hace frío, que se encargan también de darles ropa, y que incluso cuando está haciendo mucho calor, ahí es donde las autoridades llaman a refugios temporales, donde evitan que sufran de golpe de calor y de otros padecimientos, ¿no? Sin embargo, es una situación muy, muy grave. Y a mí en lo personal, Conrado, me parece, en mi perspectiva, que el problema se ha ido agravando, que ahorita hay más. Es que estoy buscando precisamente, aparte la cifra está complicada. Mira, en agosto, el año pasado, cuando platicaban sobre programas que traían para atender a estas personas, se hablaba de 641 indigentes. Eso fue en agosto. En cifras del Ayuntamiento de Hermosillo del agosto, ¿no? Es otra administración, era parte de ese problema político. Pero vamos a dejar a un lado todas esas marcas para hablar de los datos que ellos ofrecían. Ahora nos están hablando de 870. Es decir, en un año 229 personas más se sumaron a la indigencia en Hermosillo. Estamos hablando de que, pues, casi 15 personas por mes se sumaron a la indigencia en Hermosillo. Así es. Bueno, si esta estadística está bien contabilizada, podemos ver que sí hay un aumento en cuestión de personas en situación de calle, como también pues debe de haber de en el registro de dónde son originarios, claro, por ejemplo. Claro. Muchas veces, como te digo, desde el año pasado se señalaba que este incremento pudiera ser ocasionado por las caravanas migrantes. Sin embargo, pues vemos que no, que en realidad no son personas también originarias de nuestro estado los que terminan por una u otra razón viviendo en la vía pública. Y esto a mí me parece muy grave porque nos está hablando de que hacen falta programas preventivos para evitar que, si es el alcohol o las drogas lo que le está ganando, que terminen en estas condiciones. Y tampoco se le puede acusar a la familia de estas personas, porque muchas veces las familias los están buscando, nomás que ellos no quieren ser encontrados. Hay casos, hay historias que uno puede encontrar en las redes sociales de cómo hay jóvenes que de pronto son encontrados por el papá en otro estado de la República, y el joven simplemente no quería ser atendido, él quería permanecer en esa condición, él quería seguir ahí viviendo de esa forma. Es un gran tema que requiere de la atención. Pues sí, insisto, sí de la autoridad, pero mucho de la misma sociedad. Algo nos falta a nosotros trabajar para poder sacar a estas personas de esta situación. Así es, Conrado. Incluso cuando me di a la tarea de hacer esta investigación, yo quería localizar una historia precisamente de este tipo, ¿no? Que pudiéramos hacer mediante Proyecto Puente un tipo de servicio social en el cual publicáramos la historia, la fotografía y las imágenes de alguien que probablemente estaría siendo buscado por sus familiares en su estado de origen, ¿no? Con el fin de brindar, como te digo, un servicio social a la comunidad, porque tantos grupos ya hay en redes sociales, especialmente en Facebook, donde podemos ver que hay casos de éxito donde alguien que tenía años perdido es localizado gracias a que alguien le tomó una foto de que estaba pidiendo dinero. Entonces, a mí me parece maravilloso que las redes sociales sirvan para esto, y sobre todo que los medios de comunicación también no se queden nada más en poner los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, y ocurre frecuentemente, ¿no? Cuando publico una información de este tipo, nunca falta el comentario que me dice: ¿y qué hiciste? Claro. Lo dejaste ahí, seguiste caminando, no le diste de comer. Hay que entender la labor que se hace todos los días como periodista, y el gran trabajo que se hace de exponer los casos. Cada parte de la sociedad tiene su obligación en ese trabajo. Así es. Entonces yo pienso que los medios de comunicación tenemos un trabajo fundamental en esto, sobre todo para que no nada más quede en poner la información, no nada más quede en visibilizar esta circunstancia en estadísticas, sí, que realmente estemos poniendo de nuestra parte, sobre todo para que si su familia los está buscando, logren dar con ellos y poderles cambiar la vida en algún aspecto. En especial porque la mayoría son personas en edad productiva, pues
¿no? Así es. El 34% tiene entre 36 y 50 años. A ver, a los 38, 39, 42, uno puede hacer muchas cosas todavía. ¿Cuántos años tienes? 42. Uno todavía tiene mucha fuerza para hacer muchas cosas. A los 50 años hay gente que está empezando empresas. Por ejemplo, ¿quiere historias de éxito? La Ford le inventó un hombre de 40 años. El creador de Ford, el concepto Ford, de Ford, el sistema de producción en línea, fue un hombre de 40 años. ¿No? El coronel que usted ve en los anuncios de los pollos empezó con su negocio de pollos a los 65. La edad no es un problema, pues. Así es, la edad no es un problema, y el hecho que tengan la mentalidad de que ya no tienen esperanza en la vida, exacto, nada más porque se encuentran en una situación de este tipo por ahora, pues es algo desmotivante, y creo que hay mucho que hacer por ellos. Yo extiendo una felicitación enorme a la gente, a los grupos humanitarios que ponen tanto de su parte, que diariamente llevan a cabo brigadas para irlos a alimentar, que cuando está haciendo frío les dan cobijas, uh-huh, que reúnen, sí, y organizan a la sociedad civil para estar poniendo de su parte. A mí me parece excelente la labor que realizan, y no nada más hay un grupo, hay bastantes personas en Hermosillo que desde su trinchera, están poniendo su granito de arena. Y en la entrevista con Mario López, de 49 años de edad, indigente en Hermosillo, él mismo lo reconoce, ¿no? Que es gracias a que llegan carros con comida que, sí, logran, claro, que logran sacar el día a día. Hay que empezar a ser un poco más flexibles y entender que la realidad de estas personas tiene un trasfondo muy duro, porque ayer precisamente terminé de leer un libro de un señor que se llama Tony Robbins. Seguramente usted ya lo ha leído, ojalá lo pueda leer. Y él hace una aclaración muy sencilla al respecto, Priscila. Y él dice, la diferencia entre un indigente y usted es que el indigente simplemente no supo qué hacer ante determinada situación. Todos estamos expuestos a lo mismo, ¿no? Es cuestión de que decidas algo equivocado, te equivoques un ratito para terminar en esas circunstancias, y hay que ser más solidarios. Así es. Muchas gracias, Priscila, por este tema, y qué bueno que sigues al pendiente de estos datos, y qué bueno que nos sigues compartiendo las historias y los números de esas personas. Claro que sí, ya sabes. Priscila Cárdenas, aquí en Proyecto Puente. El dato, este artículo lo encuentran en proyectopuente.com.mx, ¿no? Junto con la estadística y los datos que proporciona Dife Hermosillo al respecto. Y si usted quiere conocer a Mario López, échese una vuelta por ahí por el centenario y se los va a encontrar. Gracias, Priscila. Vámonos a un corte comercial, 8:20, volvemos. ¿Qué pasa contigo? Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet Xview y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos. En cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón VOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con Xview ya nada es igual. Con Xview Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. Xview de Megacable. ¿Ya lo usaste? Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Hoy
8 de la mañana con 22 minutos. Gracias por seguir al pendiente de Proyecto Puente. Seguimos con el tema, este tema de la indigencia, que de pronto lo deja, de pronto el tema lo ignoramos como ignoramos a los indigentes. Y es importante mantenerlo en la agenda pública porque estas personas necesitan de todos para poder salir adelante. Y para platicar de esto, vamos con Omar Valderrama, el expresidente de Amor y Convicción. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Siempre estamos bien, gracias a Dios, Conrado. Un gustazo de poder estar acá contigo. Oye, Omar, qué bueno que nos acompañes porque tú tienes ya mucho tiempo trabajando con el tema de las adicciones. Y hay una frase que Priscila expone en su trabajo en la que entrevista a Mario López y él dice, nos está ganando la bebida, los está absorbiendo, su vida se está consumiendo en un entorno complicado que tiene que ver con una adicción. Bueno, primero que nada, antes de entrar al punto de las personas que no tienen techo, me gusta mucho el término que utilizan los americanos, le llaman personas sin techo. Sin techo, ¿no? Yes. Personas. Pero del hecho de que ya le llamas personas, ya hay un salto enorme. Muchos jóvenes no saben qué significa indigente o qué es indigente, pero cuando ya le llamas personas sin techo, ya es una... lo que es, uh-huh. Es una persona, así ¿no? Es. Que como bien comentabas ahorita, no están ahí porque quieren estar, uh-huh. Esa es la realidad. Son, en muchos casos son víctimas de las circunstancias y en otros casos son debido a decisiones erróneas que las hemos tomado tú y yo, pero por algunas circunstancias pues no hemos llegado a ese límite, ¿no? Entonces, el tema de lo que comenta la persona que entrevistaron, que les está ganando el alcohol, detrás de un consumo de sustancias excesivo siempre hay vacíos en el alma. Uh-huh. Esto es un principio en temas de prevención o de adicciones. Detrás de un uso de sustancias adictivas siempre hay una necesidad interna que lleva a las personas a utilizar la droga para que se convierta en una muleta que le permita caminar o le da la seguridad que requiere para poder enfrentar la vida o el destino. Entrando en el tema así, de lleno, de las personas sin techo, yo creo, Conrado, que es una responsabilidad moral de todas las personas hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades para que nadie muera de hambre o de sed. Claro. Creo que esa debe ser una primicia en todos lados. Más allá de que si algunas personas en situación de calle habrá y debe de haber personas que hacen cosas ilícitas, otros ya están muy mal de sus facultades mentales, más allá de eso, no podemos o tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que nadie muera de hambre o de sed. Creo que ese debe ser un principio humanitario, ¿no? Entonces, el trabajo primero que se debiese atender en este tema es garantizar que estas personas a diario tengan que comer y agua para beber. Mira, nosotros tenemos trabajando el tema muchos años. Es que es un asunto de humanidad, no hay que dejarlo claro. No es que sea la solución, es un asunto de humanidad. Lo primero que se tiene que hacer es cubrir necesidades básicas. Uh-huh. Lo primero. A mí en varias ocasiones hemos ido a pueblos a dar prevención en diferentes telesecundarias, por ejemplo. Y en una ocasión llegamos a una y cuando vimos las carencias que había, primero hablamos con las autoridades y les dijimos, primero denles de comer bien a estos niños, vemos en qué ayudamos y después les damos un programa de prevención. O sea, hasta se me hacía casi algo... no podías empezar por allá si primero no cubrías claro. Una necesidad básica. Entonces, lo primero es cubrir las necesidades básicas de las personas. El otro brinco es la rehabilitación emocional y espiritual de una persona. Y el tercer brinco es el desarrollo. Entonces, una vez que atendemos las necesidades básicas de una persona, he oído muchas personas que dicen que todos son alcohólicos, todos son drogadictos. Sí, ¿qué les parecería escuchar si en el albergue que atendimos el grupo de voluntariado de la fundación casi 2 años y medio, atendimos ese albergue y tenemos mucha experiencia porque convivíamos a diario con estas personas? Después de ahí salimos del albergue e hicimos los comedores callejeros. Personalmente casi no participo, pero trabajo con los coordinadores. Y el 90% de la gente que entraba al albergue no estaba activa en drogas. Ni siquiera podía entrar si venía alcoholizado o drogado. Y ahí teníamos 120, 130, 100, 90 personas diarias en situación de calle. Entonces, ese paradigma de que todos son drogodependientes no necesariamente es cierto. Habrá muchos que sí, sin duda. Claro.
Nosotros pudimos visualizar que había dos tipos de personas en situación de calle. Uno es el rescatable. Y casi, casi son la mayoría. Funcionales, cuates que quieren una oportunidad, que necesitan algo. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos con esas personas, con aparte de darles comida y vestido? Que creo que eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? La autoridad debería tener estrategias de mucho más alto impacto, ¿no? Sería lógico, tienen la estructura, los recursos, claro, y todo eso. Lo que hicimos con Rao fue, le empezamos a la gente a sacar el acta de nacimiento. Le sacamos la credencial para votar. Le sacamos el comprobante de domicilio. Yo me acuerdo que en aquel momento era un show conseguirles el comprobante de domicilio. Un problema. Mi casa están registrados como 67. Yo me acuerdo, me quedé en 60. Yo registré como 67 en mi casa. Y después de ahí le sacábamos el seguro popular. Puro trámite gratuito. Con esos cuatro trámites, varias personas encontraron trabajo. No te voy a decir cientos, miles, no. Pero sí teníamos por semana uno o dos que ya estaba trabajando de carnicero en un supermercado, de cuidacarros, de guardia de seguridad, que era lo básico, claro, que les pedían. Claro. Muchas personas, incluso yo mandé una fotografía, nomás para darles algún ejemplo, de un día que nos llegó un señor con el uniforme de trabajo, ¿no? Uh-huh. Con puro documento. Gratuito. Es que de pronto esto también hay que ser muy realistas. Somos muy groseros y vivimos en un sistema en el que puedes existir, pero no sin un papel, ¿no? Para existir, aunque tú estés aquí enfrente de mí, para existir en el entorno laboral, hay que cumplir con ciertas papelerías, ¿no? No, y en el mundo de la política, pues ya con credencial de votar ya, claro, te eres tomado ya, en cuenta. Por lo menos cada 3 años algo te cae. Exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que se vuelve ridículo. Resulta muy sencillo volvernos jueces de la pena ajena, ¿no? E ir por el mundo diciendo, no, pues adicto, es que está ahí porque nunca supo decir que no a esto. Y eso nos aleja de una posibilidad de transformar vidas. Totalmente. Y esa era la gente que nosotros vulgarmente le llamábamos funcional. Era el término que nosotros, sin conocer mucho el tema, los distinguíamos así. Mira, estos cuates están funcionales, o sea, podemos hacer mucho para ellos. Para que ellos se muevan independientes y que logren una estabilidad mínima. Y cuando les empezamos a encuestar, que nos dimos cuenta que había tres perfiles. Uno era el nativo de Hermosillo, esos eran el 40%, gente que aquí de es. Otros eran personas que se quedaron sin chamba en la costa. Se acabó el tiempo y no se regresaron al sur y bajan a Hermosillo o vienen de Zamora para acá a buscar algo en lo que regresan a volver a... Que se reactiva el campo. Pues, el, ¿no?, campo, exactamente. Y había otros que esos regularmente los encuentras en las vías del tren, son como el 25% de las personas en situación de calle. Son los inmigrantes, ya pasaron 20, 30 días en un tren, llegan aquí y están esperando el cambio de tren. Yo un día les pregunté a estos cuates, porque yo los entrevistaba mucho, eso me dedico, y yo me acuerdo que un día uno de ellos me dijo y me impactó, ¿tú crees, Tato, me dijo, que a mí me conviene meterme en problemas? ¿Crees que a mí me conviene robar? Si ya pasé 25 días en un tren, yo lo que quiero es llegar al otro lado con la familia que tengo allá, me decía, ¿no? Entonces, la mayoría de los que viven en un tren no se involucran en problemas, no quieren involucrarse. Solamente quieren pasar rápido y llegar. Claro, es su meta, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, de los que nosotros considerábamos que estaban dentro de nuestro alcance para hacer algo por ellos, empezamos a hacer ese tipo de documentación y formalizarlos y darles una identidad, ¿verdad? Y también había otros, Conrado, que nosotros le llamamos los crónicos. Eran personas que la misma calle los fue degradando a un punto en el que ya veían fantasmas, utilizaban droga para pasar el hambre y ya se involucraban en actividades ilícitas constantemente. Estas personas, debe de haber un lugar, la Cruz del Norte, y ya sé que allá dicen, pues, ¿quién los mantiene? Pues debería de haber un fondo para mantenerlos, para eso damos impuestos. Yo estuve, nosotros hicimos un viaje al único albergue que es sostenido por un gobierno y está en Guadalajara. Se llama Hijas, sin H. Hijas. Ahí se llama. Ahí tenían 350 personas en situación de calle y ahí no era con que no me corresponde a mí o no me corresponde a mí. Ahí llegan. O sea, hay de todo. Hay personas que ya están, que tal vez ahí van a morir. Ah. Hay personas, no como, pues por lo menos acá en Hermosillo mueren, están en la calle y nadie dice nada. La semana pasada murió quemado
una persona en situación de calle en el Cinema 70. Así es. Que esa es una casa de personas en situación de calle. Murió quemado ahí y yo me indigné, ¿no? Subí algo ahí a las redes. Nos indigna más a veces que muera una tortuga, se hace un escándalo, pero murió quemada una persona. Pero el borracho, no importa. Era un adicto seguramente. Ese es el ¿no? Es la visión, es la visión humana del humano. Así es, bizarra, ¿no? Sí, y queremos que crezcan nuestros hijos solidarios, humanos, sensibles, que amen al prójimo, que hagan actos de bondad. Está bien cañón, ¿verdad? Con este ejemplo que a veces damos. Entonces, sí hay un cierto porcentaje de personas en situación de calle que es muy complicado que la sociedad civil haga algo por ellos. Sí, es difícil. El trabajo requiere entonces de la concientización de todo el entorno. Es decir, no, yo insisto, no es solamente si hay una responsabilidad de la autoridad, lógico, ¿no? Debería de encabezar las actividades y las acciones. Exactamente. Ellos debiesen ser como que la punta, la lanza que van a trabajar en ese tema. Pero también tenemos sectores, insisto, los restaurantes, de pronto la comida que sobra, la comida que no se utiliza, lo que regresa el cliente, son alimentos que se pueden seguir utilizando. Y si tuviésemos un lugar donde entregarlos, pues ahí se pueden alimentar quién sabe cuántos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, yo he revisado casos de cosas que a veces se hacen en otro lugar. Nosotros traíamos una estrategia que se llamaba Piedras Vivas. Uh-huh. Antes eran solo piedras. Y agarramos esa reflexión de bíblica de cuando David vence a Goliat. Uh-huh. Y agarra 5 piedras, y las piedras pues eran solo piedras en el desierto. Así es. Pero cuando los agarra una persona se convierten en instrumentos de ataque, y nosotros a eso le pusimos Piedras Vivas. Empezamos a desarrollar el proyecto y era poner un car wash dirigido por una persona con perfil administrativo, pero operado por personas en situación de calle. Enseñarles un curso muy básico de cómo se debe lavar un carro. Sabíamos que iba a haber mucha rotación de personal, pero por lo menos quien te decía, ¿quieres trabajar? Sí, bueno. Vamos. Ahí tenemos el car wash, trabajado por estas personas. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Un empresario por ahí, revisé el otro día una historia en internet, que les pone un chaleco de esos anaranjados, uh-huh, de esos que se utilizan en los cuidacarros. Sí, claro. Y este cuate les paga 10 pesos por cada bolsa negra de basura que le llevan. O sea, le limpian todo el sector, habló de su empresa, les da una lanita y salen a recolectar la basura, boom, boom, y le limpian todo el sector, el parque, muchas cosas, ¿no? O sea, lógicamente que todo tiene un riesgo y todo, por hay que supuesto revisarse, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer. El trabajo es de creatividad y el trabajo es de solidaridad. Sin duda, y más ahora con las temperaturas que tenemos, hay mucho más que tenemos que hacer. Creo que la clave de todo esto está en que la autoridad nos debe decir cuáles son las metas para no solamente regresar personas en situación de calle a su lugar de origen, que eso lo veo viable, pero ¿qué es el programa y en qué consisten las metas? Uh-huh. ¿Cómo vamos a lograr restablecer, recuperar, incorporar a estas personas a la vida social? Los que se puedan, ¿verdad? Y ahí sumarse la sociedad civil. Porque ahorita cada quien hace lo que puede por donde está, ¿no? Y aunque tenemos una realidad de adicciones, no podemos pensar que todo tiene que ver con las adicciones. Habrá que darle tratamiento específico a quienes tengan algún problema de adicciones para ayudar a salir adelante igual, pues como cualquier otro, como cualquier otra realidad de social, pues, ¿no? El problema cuando no trabajamos y no rescatamos a la persona en situación de calle funcional es que se te hace crónico. Claro. O sea, si no le cubres las necesidades básicas, se te brinca el otro problema irrescatable. Y otro problema es que la mayoría de ellos no quieren ir a un centro de rehabilitación. En la mesa del serie está un centro evangélico que se llama Luz y Salvación del Pastor Melchor. Nosotros enviamos mucha gente ahí porque es voluntario y gratuito. Y ayudamos, y etcétera. Y nosotros ofrecíamos mucho ese centro. Eran muy, pero muy pocos los que están dispuestos a ir a un proceso de rehabilitación porque tienen años viviendo en la calle. Claro. Entonces, sí es algo complejo, no es sencillo el problema, pero creo que lo peor que se puede decir es decir, es que es muy difícil, no se puede hacer mucho. No, sí se pueden hacer muchas acciones. Y entre más estemos sumados en una mesa de trabajo, trabajando colectivamente y organizadamente,
podríamos hacer un poquito más. Hay un dato que trae Priscila Cárdenas que me gustaría también platicarlo contigo, y es la cantidad de jóvenes. 15%, los datos que tiene Priscila, dice que en Hermosillo el 15% de los 870 son jóvenes entre 26 y 35 años. Es decir, son personas que están en ese proceso de capacidad máxima de producción, que pueden convertirse en grandes trabajadores, en grandes creadores, y que de pronto se quedan ahí atorados, ¿no? Ahora, ese dato yo no lo conocía, se me hace que es buenísimo. Pero por el rango de edad, estas personas, si alguien no les ayuda, el brazo del crimen organizado, claro, es carne de cañón todos los días, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos llegan a suplir esa necesidad básica, los incorporan a un programa y a un movimiento que ellos tienen, y estas personas pasan de ser personas en situación de calle a ser un peligro inminente para la sociedad. O sea, no tenemos que hacer algo por la gente en situación de calle porque nos conviene hacerlo. O sea, si no lo quieren hacer por un tema de un acto humanitario, bueno, nos conviene como sociedad. Claro. Por un tema de seguridad y de salud pública, se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Yo estuve, la embajada me mandó a Salt Lake City y a conocer algunos programas que tenían allá, y visitamos un súper albergue que 600 personas comían ahí todos los días. Ahí está involucrada la Iglesia Católica, está involucrada otros grupos religiosos, la sociedad civil. ¿Y sabes quién lo operaba? Los jóvenes de secundaria tienen una materia, desconozco el nombre, pero tienen que ir todos los días una hora de diferentes escuelas a operar el albergue. Me voló la cabeza. Ya quisiera yo ver aquí a los muchachitos de secundaria entrados en ese trabajo. De verdad, sería milagroso, ¿no? Y el maestro es el primero que llega, y recuerdo yo le decía, ¿en serio van a llegar? Claro, tienen que venir, me dijo. O sea, y llegan a la hora porque toman lista. Los muchachos llegaron, se ponen la cofia, se ponen los guantes, se ponen el traje, tras, tras, tras. A 600 personas le dieron de comer esa hora, en una hora. Y después de ahí tienen un edificio enfrente que es un lugar donde pueden dormir. Ahí estaba lleno de migrantes, ¿no? Es trabajo en conjunto, el sector educativo, los jóvenes, la sociedad, las iglesias, la autoridad. El gobierno tiene que encabezar. Claro, por supuesto. Tanto, pues muchas gracias por tu colaboración esta mañana. No, gracias a ustedes. Ojalá pues que este tema sirva para llevarnos un análisis y llevarnos a discusión a nuestras casas, a platicarlo con nuestros jóvenes. En serio, dice Priscila Cárdenas, el desglose de edades indica que el 34% tiene entre 36 y 50 años, el 26% entre los 51 y 59 y el 15% entre 26 y 35. Esto no respeta edades, esto no respeta ni géneros, no respeta ni estatus, no respeta ni origen. Es un problema que cualquiera de nosotros puede caer. Vámonos a un corte comercial. Al regresar nos vamos con las opiniones de la audiencia. Muchas gracias, Tato. Vámonos a un corte, volvemos. Vive tus vacaciones al límite con Grupo Ayala. Compra 2 o 4 llantas Michelin o BF Goodrich y participa por el reembolso de tu compra, más bono en llantas o servicios. Con Michelin obtén hasta 1,800 pesos y con BF Goodrich hasta 1,500 pesos. Consulta las bases. Pregunta por meses sin intereses comprando hasta el 31 de julio. Grupo Ayala toma el control con sucursales en todo el estado. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata internet y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Disfruta de XView en cualquier momento y en cualquier lugar. Para hacerlo, descarga la app de XView en tus dispositivos móviles. Búscala en la App Store si tienes iOS o en Google Play si tienes Android. Si ya tienes tu cuenta de servicios en línea, ingresa tu correo, contraseña y presiona Iniciar sesión. Una vez dentro, ingresa la contraseña 1234. Así de fácil es llevar tus programas favoritos a donde sea. Con XView ya nada es igual. Con XView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema, porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj, porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Guide, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con XView ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad.
Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Ya estamos de regreso aquí en Proyecto Puente. ¿Qué le parece si me acompaña para leer algunas opiniones de nuestra audiencia? México lindo. Las salsas de todo México presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Muchas gracias a Fernando Cota Valenzuela, que se reporta por acá y nos saluda. José Ángel Jiménez Duarte dice, la impunidad es causa de los delincuentes sigan asesinando personas o contrarios, porque no hay ley ni justicia que los haga parar sus crímenes. Lamentable situación en Sonora. Lulú Gallardo nos saluda. José Luis Gámez Moreno, ¿y cuándo regresará nuestra gobernadora de vacaciones o ya no irá a regresar? Dice. Jorge Acedo, aguas con Cananea, es un polvorino, ¿se atiende de raíz o lo vamos a lamentar? A estas alturas ya todos tienen la razón. Es la razón de la sin razón. Completamente, Jorge. Todo mundo tiene la razón jurídica, ¿no? Al respecto. Mina Ríos, gracias, Mina. Saludos. Cintia Paola Rendón, el 100% de esta población, refiriéndose a los migrantes. Flotante, hay problemas de alcohol y drogas. Ojalá sí se abran esos centros que prometieron en campaña la presidenta y puedan meter a la fuerza a estos indigentes, pues por propia voluntad no lo harán. Es todos enfermos emocionales, donde por ende viene involucrada la familia. Tania A. Dalila nos dice, persona en situación de calle, sería más correcto que decir indigente. Yo estoy haciendo mi tesis de maestría sobre ellos y no solo es la bebida, también las situaciones familiares. Lucrecia Contreras, saludos. José María Gastelum, suena a gente deprimida. Esto podría ser más que un problema de seguridad y social, un problema de salud. Buen inicio de semana para todos. Qué malo para estas personas que están estancados en su modo de vida. Ellos mismos necesitan querer un cambio, dice Elizabeth Romero. Emilio, saludos hasta Nuevo Laredo. Y luego se necesita una forma, dice Elizabeth Romero, pero sí se necesita crear una forma de ayudarlos, como servicios psicológicos, sobre todo les dan seguimiento y no los atienden una vez o solo por temporadas. Y acá por Twitter, Francisco Rodríguez dice, buen día, felicidades por el reemplazo de Luis Alberto Medina en su programa matutino de Megacable. Es reemplazo temporal, Francisco, ¿eh? No se va a enojar el Medina y luego va a decir, ya, ¿qué pasó? Para nada, es temporal, estamos en el relevo vacacional de Luis Alberto Medina, vámonos. Lo quiero invitar a que visite proyectopuente.com.mx con esta información, estos comentarios y todo lo que se discute en Proyecto Puente para ustedes. También quiero esta mañana agradecerle mucho, porque la semana pasada lo platicamos así por encima, nos llegó un comentario vía redes sociales, lo retomamos rápidamente para platicar, pero ya hoy hacemos contacto con nuestra amiga Connie Peraza. Connie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Conrado, pues un gusto estar aquí participando con ustedes. Un saludo a todo su enorme auditorio que lo siguen a través de todas las plataformas. A la orden, Conrado. Oye, Connie, bueno, a ver, el tema, ¿qué está pasando con Navojoa y con esta denuncia que se interpuso ante la Fiscalía General de la República? ¿Qué nos puedes platicar antes de entrar a detalle con la información? ¿Qué nos platicas al respecto? Pues mira, básicamente es una, ahora sí que un concentrado, ¿verdad?, de todo lo que ha sucedido en la administración municipal que encabeza la alcaldesa María Rosario Quintero Borbón, sí, presidenta municipal de aquí de Navojoa. Pues desde el 16 de septiembre del 2018, pues hasta el 24 de julio que me fui a la Ciudad de México. Este es un trabajo de periodismo de investigación de, pues, a lo largo de casi 8 meses que le he dedicado a investigar y a sustentar, sí, todas las denuncias y los escándalos, ¿verdad?, en los que se ha visto envuelta la administración municipal. Y pues es del conocimiento público también que hay interpuestas demandas en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora, así como en la Agencia del Ministerio Público aquí en la ciudad de Navojoa. Pero bueno, esas denuncias no hay avances o no tenemos datos. No se ve, ¿no?, avances. Ahorita hace rato me entrevistaban para otro portal y me preguntaban que si cuál había sido, o sea, el motivo por el cual pues había decidido y ahora sí que ir a denunciarlo ante el presidente de la República, pues precisamente eso, Conrado, ¿no? La impotencia y el enojo de ver que las autoridades pues municipales, estatales, no hacen nada al respecto. Vemos cómo va pasando el tiempo, estamos ya casi a un año
de que estas personas llegaron a dirigir los destinos de los navajoenses. Y pues no vemos avances de nada, aquí lo único que hay es escándalos, es demandas, con drenajes colapsados, servicios públicos de pésima calidad, sí. Cuando no es un escándalo es otro, un insólito, histórico e inédito robo en tesorería municipal de la Caja Fuerte, algo que jamás se había visto aquí en el municipio de Navojoa. Amenazas a periodistas, que es algo que jamás tampoco se había visto, o sea, llegar a casa de algunos compañeros, o sea, comandos armados a intimidarlos. Yo también fui objeto de amenaza en visita domiciliaria a mi casa, o sea, yo soy una persona aquí ampliamente conocida que ando por las calles como Juan por su casa, y ahora pues temerosa volteando pues para todos lados, porque pues no sabes por dónde te va a saltar la liebre, ¿no? Oye, Connie, y respecto a esto que comentaste, porque tú estuviste en la conferencia del presidente de la República. Así es. Y tú fuiste quien comentó que había denuncias aquí en Sonora contra la alcaldesa de Navojoa, que no se veían avances, y fuiste tú quien recibió la respuesta por parte del presidente de que se iba a investigar. Así es, cuando pues me dan el uso de la voz y que le hago al presidente, pues ya directamente, ¿verdad? O sea, pues la denuncia pública de todo lo que está sucediendo aquí en Navojoa, y cuando yo le digo al presidente que las denuncias presentadas ante las autoridades aquí en el estado están interpuestas por regidores de Morena, es en ese momento, Conrado, cuando capto la total atención hacia el tema por parte del presidente de la República. Y me dice que sí, ¿por qué no hemos acudido a la fiscalía? Y le dije, es que ya acudimos, o sea, ya hemos tocado todas las puertas, ¿no? Entonces me dice, aquí, me dice, o sea, con la doctora, o sea, refiriéndose a la sí. Fiscal General de Combate a la Corrupción, ¿no? Federal. Uh-huh. Y le digo, no, en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, no, me dice, aquí es donde quiero que pongan la denuncia, aquí quiero que la denuncie, y le vamos a dar este seguimiento. Esto pues ya se hizo público, uh-huh. Se hizo a nivel nacional, o sea, ya está ventilado en los principales medios de comunicación, ya no nomás a nivel local y estatal, sino también nacional. Y pues el presidente se comprometió a que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias, y en ese momento dio instrucciones para que la Fiscal Federal de Combate a la Corrupción me recibieran las instalaciones de la Fiscalía General de la República. ¿Y fuiste para allá? Y, terminando la mañanera, me dirigí a las instalaciones de la Fiscalía e inmediatamente me recibieron, Conrado. Ella personalmente me recibió, ella personalmente me atendió, acompañada de cuatro asesores, brazos derechos, y revisaron toda y cada una de las documentaciones. Estuve 3 horas y media en la Fiscalía. Connie, vamos a hacer un corte comercial. Te pido que no me cuelgues, volvemos contigo. Las historias de México y el mundo en las meganoticias Guaymas en punto de las 2 de la tarde. De lunes a viernes te esperamos para contarte lo que pasa en México, en nuestro estado y la localidad. Las tradicionales tortillas de harina sonorenses se hacen con harina Los Gallos. Casi 83 años en la mesa de las familias de Hermosillo y Sonora. Con XView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. La función Regresa te permite retroceder hasta 48 horas en tu programación y disfrutar de un programa que se transmitió ayer o incluso antier. Es muy sencillo. Primero presiona el botón Guide. Explora los canales que tienen el logo Interactive. Usando tu control remoto, retrocede en la guía y busca el programa que deseas ver. Y finalmente presiona OK. ¿Viste? Así de fácil. Con XView ya nada es igual. ¿Qué pasa contigo? Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata internet XView y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos. En cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual.
Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Estamos de regreso en Proyecto Puente. Estamos platicando con nuestra colega Connie Peraza. Ella nos explica cómo fue que se presentó esta denuncia ya ante la Fiscalía Federal contra la Anticorrupción. Fue ella precisamente quien acudió a presentar las denuncias. ¿Qué es lo que se denuncia o qué fue lo que denunciaste, Connie? ¿Qué es lo que le comentaste a la autoridad anticorrupción allá en la Ciudad de México? Pues mira, como les comentaba en el bloque anterior, ajá, pues es una recopilación de hechos de todo lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Navojoa desde el 16 de septiembre de 2018, ajá, en el que está incluido pues el famoso caso del Valegate, claro. Cabe aclarar, Conrado, que el Valegate, o sea, la gente le ha dado una dimensión por otro rumbo. Aquí lo realmente preocupante es, y el verdadero delito es, el gasto excesivo del combustible, uh-huh, la falsificación de documentos oficiales, la falsificación de la firma del entonces secretario de Programación y el Gasto Público, Javier Garcés, y el uso del sello oficial, porque el sello no era falsificado, era el sello original que se usa en el ayuntamiento. Entonces, obviamente, esos vales fueron no clonados, o sea, ahí los hicieron, claro. desde adentro del ayuntamiento, porque claro, pues cómo va a tener un externo acceso al sello, ¿no? Claro. Oye, ¿y habrá que esperar? ¿Te dieron fecha para esperar alguna respuesta para poder recibir avances en las investigaciones o entrevistas que pudiera hacer la autoridad federal, Connie? Claro que sí, pero retomando la pregunta anterior que, ajá, me decías, sí, sí, más sí, incluido está lo del Vale Gay, está lo de las amenazas a periodistas aquí en el municipio de Navojoa que nunca se habían visto, ajá, está lo del robo insólito e inédito en tesorería, está el desacato por parte de la alcaldesa de Navojoa pasando por encima de las decisiones de Cabildo, las coacciones y amenazas a funcionarios públicos de la administración si no firmaban las requisiciones para poder justificar los vales, el gasto, digamos, excesivo de la gasolina, el haber estado dotando y hasta el momento lo siguen haciendo de gasolina diaria desde el primer día de la administración a 35 patrullas que hasta la fecha no se tienen. Lo mismo que en servicios públicos, en obras públicas, pues ¿cuál obra para poder demostrar y comprobar ese gasto excesivo de gasolina? El engaño pues del que fue objeto el Cabildo de Navojoa en el momento de la presentación o de la propuesta para secretario del ayuntamiento del licenciado Jesús Guadalupe Morales sí, Valenzuela, quien documentó, ¿verdad?, su residencia en Navojoa de 2 años con una copia de la identificación oficial del IFE, y pues al checar, ¿verdad?, con los números en el portal, en la página ahí del IFE, pues resulta, ¿verdad?, que pues esa credencial de lector había sido expedida en el 2018, precisamente con lo cual el secretario no cumplía con el requisito que se necesita para poder tomar protesta como presentar el cargo, claro, de secretario. Esa es una. La otra, la destitución del secretario por parte del Cabildo, ya una decisión tomada y que está asentada en el acta de Cabildo de ese día, y posteriormente a las 4 o 5 horas el secretario y la presidenta dicen que no vale la sesión de Cabildo y que él sigue siendo el tesorero, lo cual están incurriendo en un delito y él en una usurpación de funciones y la alcaldesa en un desacato. Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado,
Ahorita lo que nos tiene ocupados y preocupados a los ciudadanos de Navojoa es el viejo caso de la administración del presidente, del expresidente José Guadalupe Curiel, ajá, que destituyó al tesorero, que claro, se entabló una demanda, y pues así fue procediendo con el paso de los años. Las administraciones anteriores pues se declaraban incompetentes para claro, poder efectuar este pago de indemnización, y resulta que ahora aquí de golpe y porrazo el director jurídico del ayuntamiento, y aquí cabe destacar con el aval del contralor municipal, ajá, Rafael García, pues se desisten, ¿verdad?, ya de seguir peleando esa causa, y deciden que el ayuntamiento de Navojoa pues por fin le liquide e indemnice al ex tesorero. Y hoy se está hablando de una cifra de 11,800,000 pesos que tendría que erogar el ayuntamiento de Navojoa para poder liquidar esta deuda. Claro. Cuando los navojoenses no tenemos servicios públicos, claro, tenemos un pésimo servicio de agua potable, comunidades que tienen meses sin agua. Se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho. Perdóname por interrumpirte así, pero bueno, se nos acaba el tiempo. La verdad, muchas gracias por todo el reporte. Pues muchísimas gracias, Conrado, y pues la última pregunta que me hiciste, tendremos noticias pronto por parte de la Fiscalía de Combate a la Corrupción Federal. Perfecto, Connie, muchas gracias. Hasta luego. Ahí tiene usted toda la información. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana con más Proyecto Puente. Le agradezco mucho su compañía. Muy buenos días. Adiós. El puente que conecta los datos duros de la noticia a la nueva era digital. Con un solo clic, Proyecto Puente termina por hoy su transmisión en vivo. Pero recuerda que la información no descansa en proyectopuente.com.mx. En TuneIn, Proyecto Puente Radio, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y no olvides descargar la aplicación totalmente gratis de Proyecto Puente. Periodismo diferente.